A ver, mesedez, leku hartu. Zeia berriz ere atzerapen pixka batekin goaz. Bueno, maikak eta laur den dia iaia. Bigarren sesioakin hasiko gea. Oraingo honetan Ferran Requejo eta Mario Zubiaga arituko dira. Gaia bera da. Ferran Requejoren kasuan hitz egingo. Ferran Requejo Pompeu Fabra Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea da, katedraduna. Eta berak hitz egingo digu nazioanistasuna egokitzeko politikei buruz, proposamenei buruz eta gero Kataluniaz hitz egingo dugu ere bai. Gero ondoren etorriko da Mario eta hitz egingo du zuzenean erabakitze eskubideari buruz. Besterik gabe, Ferran Requejori emango diot hitza. Ordu erdi daukazu eta alde horretatik eskerrik asko etorri izanagatik eta aurrera mesedez. Necesito help. Escape. Si haces escape ahí. Ahora no, tendrás ahí la. No. Minimizas ahí. Así. Y ahí tendrás la ponencia. Y luego, ya sabes, para hacer la presentación, ¿no? Este pequeño, ¿no? Ese es. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. A ver, les cuento un poco lo que pensaba contarles. Así, si a alguien no le interesa nada, pues ya se puede ir. Y no, que hay que hacer muchas cosas interesantes en la vida, ¿no? O sea que, vamos a ver, gustaría centrarme en dos cosas básicas. Una sería ver, en el momento actual, segunda década del siglo XXI, cómo todo esto de las democracias multinacionales puede regularse en dos niveles. Primero, en el nivel, digamos, de la legitimación, digamos, cómo son los marcos teóricos para legitimar, en su caso, que un territorio dentro de un Estado liberal democrático pueda secesionarse o no. Y luego pasar a un nivel plano más práctico, cuáles son las soluciones institucionales que nos da la política comparada internacional para dar respuesta a eso. Y en el último, en la segunda parte, me centraría en el caso catalán actual, es decir, de dar algunas indicaciones de cómo se ve esto, los puntos fuertes, los puntos débiles, los posibles escenarios de futuro, en fin. Hacer un poco de reflexión sobre eso, obviamente un poco, todo un poco rápido. Vamos a ver, la primera cuestión que quisiera plantearles es una prevención teórica. Y es que cualquier digamos, aproximación de legitimación, cualquier teoría política que intente hablar de estos temas, que son temas complejos, que son temas con una experiencia empírica, digamos, muy casuística, son siempre aproximaciones parciales. Y por lo tanto, todas ellas, digamos que no hay, creo, ninguna teoría que sea jerárquicamente superior a otras. Lo que sí que creo es que algunas teorías son más adecuadas que otras para casos concretos. ¿Por qué? Por el conjunto de estas cuatro o cinco cosas que hay aquí. Cada teoría pues, da prioridad a un número de cuestiones que se consideran centrales en esa teoría, pero que no se consideran centrales en otra teoría, etc. Luego aplicaré esto a las teorías de la secesión. ¿Cómo se habla de secesión hoy desde el punto de vista democrático? Es decir, la pregunta genérica, ¿es legítimo que un territorio de una democracia liberal se secesione, se separe, se independice
del Estado en la cual ese territorio está incardinado? Esta es una pregunta muy genérica que recibe diversas respuestas. En la teoría política actual, la teoría democrática no da una respuesta, da varias. En fin, por lo tanto, lo primero es una prevención teórica de que lo que creo que hay que huir, de lo que creo que hay que huir, es de las grandes frases. De las frases tipo, en un Estado de Derecho resulta ilegítimo cualquier tipo de secesión. Eso es una respuesta clásica, ¿no? Pero también creo que hay que huir de decir, en cualquier territorio que tenga características nacionales, por definición, hay un derecho automático a la secesión. Eso también es parcial. O sea, eso pues depende de cada caso. La política comparada, una de las enseñanzas que nos da, es que el análisis caso por caso. Y hay secesiones más legítimas que otras. ¿Por qué? Por la historia, por las condiciones empíricas concretas, etc. Entonces, creo, en fin, aconsejo siempre un poco prudencia teórica. En fin, como tenemos media hora, aquí tenía una genealogía de las distintas aproximaciones de teoría política contemporánea, pero vamos a saltar eso, porque si aquí nos entretendríamos mucho. Esto es un poco la génesis de distintas familias, maneras de enfocar todos estos temas. Vamos ya directamente a las teorías de la secesión. Vamos a ver, la pregunta esta genérica que he hecho al principio, ¿es legítimo que un territorio se secesione en la democracia liberal? Pues como mínimo hoy recibe cuatro respuestas distintas, cuatro tipos de teorías, podríamos decir. Todas con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Una primera sería pues esta que hay aquí, que es el liberalismo democrático tradicional o el constitucionalismo tradicional. ¿Es legítimo una secesión tal? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque, hombre, porque en una democracia liberal todos los ciudadanos tienen unos derechos garantizados. Si estamos en una democracia compleja, previsiblemente habrá autogobiernos, que se puede discutir más autogobierno, un poco menos, tal, pero esto forma parte de digamos, la negociación cotidiana. ¿Hay derecho de autodeterminación? Sí, pero solo para el Estado. El Estado no admite rivales en la autodeterminación. Esto es la respuesta clásica. Segundo, que se ha mencionado en las ponencias de esta mañana, hay quien dice, contesta un poco a la gallega, es decir, ¿es legítimo tal? Digo, depende. Depende de si en ese caso concreto hay una causa justa que lo justifique. ¿Y qué es una causa justa? Pues bueno, los distintos autores que se incardinen en esta teoría pues dan listas distintas. Por ejemplo, que no se respeten los derechos humanos en ese territorio. O bien que en las políticas redistributivas ese territorio siempre quede marginado, siempre quede, digamos, permanentemente, digamos, disminuido. O que no se mantengan los pactos del autogobierno, de una manera también sistemática. O que la financiación a ese territorio sea siempre escasa, sea siempre muy por debajo de las necesidades o de las contribuciones que hace ese territorio a las arcas, digamos, del Estado, etc. Por lo tanto, digamos que es una respuesta que hemos de analizar en el caso concreto que se esté discutiendo, si hay causa justa o no, es decir, si hay uno de esos casos que entran en la lista o no. Si hay uno de esos casos, la secesión es legítima. Si no hay ninguno de esos casos, la secesión no es legítima. Esa es la respuesta. Una tercera tipo de respuesta de teoría política sería la nacionalista, que podríamos decir clásica, pero que actualmente esto ha sido muy renovado en la teoría democrática. Podríamos decir que estaría en lo que se le llama en la academia el nacionalismo liberal. Aquí, pues, el derecho a la autodeterminación y, en su caso, a la secesión, se plantea como prácticamente exclusivo de las realidades nacionales. Es decir, se ve el derecho de autodeterminación como un derecho primario, como un derecho primigenio. Es decir, que nadie lo puede negar eso por el hecho de ser una realidad nacional diferenciada. Las naciones tienen, por definición automática, digamos, un derecho a la secesión. Por lo tanto, si estamos en un caso nacional, pues la secesión será legítima. Si no estamos en un caso nacional, o en un caso, digamos, como dudoso, pues no. Entonces, este es el nacionalismo
clásico, pero reconvertido a un nacionalismo intrínsecamente liberal democrático. Por lo tanto, sería como un enfoque dentro del liberalismo democrático actual. Y una cuarta grupo de teorías, o cuarta teoría, sería lo que podemos llamar las teorías plebiscitarias. Las teorías plebiscitarias que, o que se le puede llamar también de radicalidad democrática. Aquí también se ve como un derecho primario, pero la legitimidad de la secesión solo depende de la voluntad de los ciudadanos implicados. Es decir, si un grupo de ciudadanos territorializados deciden que quieren secesionarse, ¿en nombre de qué se les va, de acuerdo con estas teorías, en nombre de qué se les va a negar la posibilidad de marchar? Eso sería un atentado a la autonomía individual en términos kantianos, ¿no? O sea, sería una cuestión que atenta a la libertad. Eso sería coactivo por parte del Estado. ¿Y eso quién lo puede hacer? Bueno, pues los ciudadanos que lo decidan. Sean una realidad nacional o no, aquí no importa ser nación. Eso es un derecho, digamos, democrático, que nadie se le puede negar. Obviamente, en el debate cotidiano, esas cuatro teorías se mezclan. Los argumentos se mezclan por parte de los actores, de los partidos, de los movimientos sociales, etc. Y normalmente los discursos son como una mezcla. Pero creo que analíticamente es conveniente separar, distinguir entre los marcos conceptuales que ayudan a hacer esto. Esto es, en fin, si tuviéramos más tiempo, podríamos, digamos, hay un marco incluso de filosofía política detrás, distinto en cada una de estas aproximaciones. Las dos primeras, por ejemplo, incorporan mucho más una perspectiva tradicional de tipo kantiano, digamos, basado mucho en el individuo y basado mucho, digamos, en el valor, por decir algo, de la dignidad individual. Conseguir constitucionalizar, como ustedes saben, la dignidad individual, meterla en las constituciones, en una carta de derechos, eso costó muchísimo. Esos fueron uno de los centros de gravedad de las revoluciones liberales. Pero hay otras aproximaciones dentro también del liberalismo democrático, que más que una perspectiva kantiana sola, que es la tradicional, la del liberalismo democrático clásico, la primera respuesta sobre todo, tendríamos una aproximación hegeliana. Aquí ya no solo es la dignidad individual, sino que también se le suma el reconocimiento colectivo. Y eso, el mundo de la filosofía política, quien lo desarrolló más fue Hegel. Y el reconocimiento colectivo, que a mí me reconozcan como yo quiero que me reconozcan, no como el otro me quiere reconocer. Eso nunca es fácil. Hay una lucha por el reconocimiento, que puede ser una lucha tradicionalmente violenta o puede ser una lucha, en términos liberal-democráticos, no violenta, pero cuesta. Hay que arrancar a las propias instituciones o las propias cartas de derechos estos derechos vinculados al reconocimiento, que es un derecho colectivo, no es un reconocimiento individual. Es individual en tanto que pertenencia a un colectivo, para un grupo de ciudadanos. En fin, esto podríamos estar un rato aquí. ¿Cuáles son las soluciones clásicas de la política comparada para tratar, si no de solucionar, si como para por lo menos disminuir las tensiones permanentes que en una realidad democrática plurinacional existen? Bueno, pues no hay 40 o 50, hay solo tres en la política comparada. Uno sería el mundo del federalismo, en un sentido muy amplio, es decir, el federalismo da soluciones institucionales para tratar de acomodar realidades estatales que son nacionalmente diversas. Hay muchos tipos de federalismo en el mundo. Hay federalismos plurinacionales, uninacionales, simétricos, asimétricos. Además de las federaciones existen otros esquemas, los estados asociados, en fin. Yo me he pasado unos cuantos años estudiando esto del federalismo, tanto a nivel teórico como a nivel de política comparada. Y a veces cuando me preguntan, ¿usted es federalista? Mi respuesta es, ¿dónde? Porque, claro, por lo que decía antes de la prevención teórica y por lo que decía antes de ser muy sensible al caso concreto, ser muy sensible al caso concreto, mi respuesta sería mucho más federalista, digamos, en Canadá, que en España.
Yo en España he dejado de ser federalista. Tengo libros sobre esto. Propuse un federalismo multinacional como potencial solución, pero no. Creo, en fin, la realidad me ha desengañado. Es decir, creo que es ingenuo y contraproducente incluso. Si quieren ustedes, lo debatimos luego. Otro tipo de solución sería el consociacionalismo, que es una palabra muy rara, que cuesta incluso de decir, que, en fin, Asier conoce muy bien esto, que es un tipo de relaciones, de pensar la mayoría, pensar la democracia no solo desde el principio de la mayoría, sino que la democracia hay que pensarla también desde la relación y articulación entre mayorías y minorías, desde el principio. No es solo el respeto a las minorías, sino que es la articulación en las instituciones entre mayorías y minorías. Eso lo tienen en Bélgica, lo tienen en Suiza. Para poner un ejemplo, el gobierno belga, pues que está formado por la mitad de ministros valones, la mitad de ministros de la parte de flamenca, etcétera, ¿no? El tribunal, lo que hace de tribunal constitucional en lo mismo, la mitad de jueces, o sea que ya de entrada las instituciones se piensan en esos términos. Y la tercera solución es la secesión, es decir, si por las razones que sean, históricas, políticas, culturales, etcétera, ninguna de las dos primeros tipos de solución, federalismo y consociacionalismo, que se pueden combinar, como es el caso belga, por ejemplo, o suizo, no es posible, pues entonces, pues una tercera solución que nos da la política comparada es la secesión. En fin, estos son un esquema de que hablar de federalismo es como no decir nada, porque hay que concretar qué federalismo, de qué federalismo andamos. En política comparada hay 23 federaciones en el mundo, no hay dos que sean iguales. Por lo tanto, hay que, en fin, especificar qué es lo que se plantea. Por ejemplo, el debate español, eso está absolutamente verde. Nadie concreta nada, ni a nivel de autogobierno, ni a nivel de política internacional, ni de política europea, ni de uso de símbolos, ni de competencias, ni de... Bueno, esto es simplemente una... Lo muestro porque fue un estudio que hice precisamente por encargo del País Vasco, del gobierno del País Vasco, sobre los referéndums. Esto no tiene más que ver que decir... Si ustedes quieren ganar un referéndum, ustedes no son ustedes, así en general, es una expresión retórica. Si ustedes quieren ganar un referéndum, lo mejor es que lo organice el gobierno. ¿Por qué? Fíjense ustedes la diferencia. Esto es un análisis de 12 democracias de política comparada, los referéndums que han hecho durante una serie de años. Y la primera barra horizontal es cuando lo organiza el gobierno, cuántas veces sale que sí y cuáles que no. Lo verde, digamos, es cuando sale que sí. Es decir, que la propuesta que los ciudadanos tienen que decir que sí, que en alguna medida supone una ruptura con el statu quo, pues triunfa más o menos en un tercio, perdón, en dos tercios de la... Y el rojo es cuando sale que no. En cambio, cuando no lo organiza el gobierno... Lo organice, ¿quién lo organice? Una asociación civil, un partido de la oposición, etcétera. Entonces, el nivel de éxito, fíjese que el verde es mucho más pequeñito. Lo muestro. ¿Quieren ganar un referéndum? Mejor el gobierno lo... Bueno, aterrizo en lo de... Asier, ¿me puedes decir cuando falten 7 minutos? Aterrizo en el caso catalán, que quizá quieren ustedes, en fin, comentar algo. Esto simplemente, esto es Cataluña, ¿no? Esto es un mapa sobre el apoyo que hay territorial, no a la independencia, sino a que se pregunte sobre la independencia. O sea, si quieren ustedes, el derecho a decidir, que a veces se habla de esto, ¿no? Cuanto más verde, más apoyo. Pero en las zonas verdes, el apoyo es muy alto, es por encima del 75%, Mientras que las zonas más blancas, digamos, más tenues, es donde hay menos, pero a pesar de eso es un apoyo alto, de más del 65%. El promedio se está en el... Bueno, se ha hecho diversos estudios y no coinciden exactamente en la cifra, pero todos están entre el 70 y el 80% de apoyo. Eso es una cifra muy alta. En la banda alta... Es muy igual a cuando se pregunta a la gente si está a favor de los derechos humanos o si está a favor de la democracia
como alternativa a otros sistemas no democráticos. Estamos en esa banda. O sea, es una demanda clara de la ciudadanía. Aquí tienen ustedes una gráfica de la evolución que han tenido los diversos modelos territoriales, o sea, las preferencias territoriales, en Cataluña, del año 2005 al 2013. 2005 es, aún se estaba discutiendo sobre el estatuto, la famosa reforma del estatuto, etc. La línea que se encarama, ¿no?, al final, ¿no?, esta que parece una serpiente, tal, esa es la posición del independentismo. Fíjense ustedes que esta posición está actualmente alrededor de un 45-46%. Esto llega hasta el 2013. Los datos que tengo ahí del 2014 son prácticamente iguales a los del 2013. O sea que estamos ahora en una zona, digamos, más horizontal. Está alrededor del 45% por ahí, mientras que las dos líneas que bajan, que antes eran hegemónicas, pero que han bajado, sobre todo a partir del año 2010-2011, son las preferencias por un Estado federal o la preferencia por un modelo autonómico, aunque sea un modelo autonómico reformado. Las de abajo de todo, pues son los no sabe, no contesta y los que están a favor de una recentralización, digamos, por un Estado más, digamos, más, en fin, más unitario y centralizado. Por tanto, a partir del 2010, que sintomáticamente es el año de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, algunos dicen contra el Estatuto, eso implicó una reacción importante, sobre todo por parte de la ciudadanía. Una de las características del movimiento independentista actual es que en sus inicios no fue liderado en absoluto por los partidos políticos, tampoco por los partidos políticos independentistas. Fue un movimiento basado en organizaciones sociales. Las grandes manifestaciones, los catalanes somos campeones mundiales de las manifestaciones, digamos, estamos todo el día haciendo demostraciones de estas gigantes, ¿no? La primera de ellas fue en el 2010, justo unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional, y fue organizada por una asociación cultural. Luego los partidos más o menos se fueron añadiendo, algunos con comodidad, otros con incomodidad. En aquellos momentos el gobierno era un gobierno tripartito, no era el actual, era tripartito de socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, tripartito de izquierda, podríamos decirlo así, y todas las demás, hasta la última que ha habido, que es el 11 de septiembre de este año, han sido también organizadas por organizaciones civiles. El liderazgo político vino después, sobre todo a partir del 2012, a partir de las últimas elecciones que las ganó, aunque bajando diputados, Convergència y Unió. Ya saben ustedes que actualmente hay un gobierno de Convergència y Unió en Cataluña, pero en minoría. Solo tiene 50 diputados sobre 135. Bien, este es el resumen un poco de las... Esto estoy por saltármelo. Si a veces se pregunta, ¿esto del independentismo es de derechas o izquierdas? Bueno, pues esto no se puede hablar así por hablar, ¿no? Esto hay que comprobarlo empíricamente. Y más o menos vemos que las posiciones, digamos, miren solo de la línea hacia abajo. Los puntos es donde se ubica en el eje derecha-izquierda y se ve que, están cerca todas las posiciones. O sea, la posición secesionista es una posición bastante transversal. Es interclasista, es intergeneracional. Cuando se hacen encuestas, el apoyo al independentismo, esto en el País Vasco creo que es distinto, el apoyo al independentismo por edad, por clase social o por género es muy similar en todos los grupos. No hay, digamos, que los jóvenes son más independentistas que los viejos, digámoslo así, o los menos jóvenes. No. Pueden haber 3, 4, 5 puntos porcentuales, pero eso no es una gran diferencia. Es decir, que esto yo creo que es una de las fortalezas del movimiento secesionista actual, que le da una base de estabilidad. Esto es una cosa. ¿Dónde se sitúa lo que se llama en ciencia política el votante medio? El votante medio, pues bueno, el votante medio es aquel que divide el electorado en dos partes iguales.
O sea que a la derecha de ese votante hay unas posiciones y en la izquierda pues hay otras posiciones. Aquí el votante medio, esto clasificado en cuatro respuestas, que son las de la gráfica que hemos visto antes, aquella que se encaramaba, están los a la izquierda, los partidarios de la recentralización, que es la barra más baja, luego están el Estado autonómico, ¿no?, el statu quo, luego el del grupo de los federalistas, sea lo que sea eso, lo que signifique, la encuesta no se especifica, y luego el grupo de la independencia, que es el de la derecha, cuando se dice este. Por lo tanto, el 50% coge a todos los de la independencia y a un trozo de los federalistas. Esto significa que en un potencial referéndum, ese que no se puede hacer, digamos, en un potencial, y que no se va a hacer, ya lo adelanto, pero en un potencial referéndum a la escocesa o a la quebequesa, no sería suficiente que votaran que sí los independentistas. Debería votar que sí también parte de algunas de las otras opciones, previsiblemente más del grupo de los federalistas. Bien, y voy ahora al momento actual. Vamos a ver, en el momento actual, ¿cuáles son los escenarios posibles, digamos? Bueno, esto funciona como un semáforo. Esto es la parte verde y la parte roja. Lo de abajo es rojo, pasa que le he hecho un rojo un poco así para que se lean las letras, simplemente es una cosa de pictórica. La parte verde es la, digamos, civilizada. Es decir, que estos temas, cuando hay tensiones profundas, hay que conducirlos de una manera acordada. Hay que pactar cuestiones procedimentales, un poco digan lo que digan las leyes. Es la vía civilizada, es decir, la vía británica o la vía canadiense. Por lo tanto, ya está claro que no estoy hablando de aquí. ¿Qué es? En la izquierda aparecerán tres planes que son recomendaciones al gobierno y que implican escenarios distintos. Primero vamos a lo verde, es decir, a lo que aquí no ocurre ni ocurrirá. Tiene que haber una decisión política, por ejemplo, en un referéndum, en una consulta. Si en ese referéndum sale una mayoría que sí, entonces se abre un proceso de negociación, piensen ustedes en Escocia, lo que estaba previsto, tanto con el Estado como con la Unión Europea, y cuando hay esa negociación al final, pues hay una declaración de independencia, porque lo que se negocia es cómo se separa, no si te separas o no, porque eso lo han decidido los ciudadanos, lo que se negocia es cómo, y en todo caso el cuándo te separas, y al final hay una declaración de independencia que abre un proceso constituyente y acaba en una constitución propia. Civilización. O puede ser que el referéndum no se pueda hacer y entonces se tenga que recurrir, aún en la parte verde, pero ya tocando lo rojo, a unas elecciones alternativas, que serían unas elecciones, que es donde estamos ahora, a unas elecciones al Parlamento, que en principio son legales, Parlamento catalán, como los nuevos 10 que ha habido. Si sale una mayoría por la independencia, ¿qué quiere decir eso? Estamos en las elecciones, por lo tanto, quiere decir una mayoría absoluta en escaños. No en votos, sino en escaños. Y si no, haber dejado de hacer el referéndum. En escaños. Si sale que sí, porque claro, si sale que no, aquí el tema se complica muchísimo para los secesionistas, Si sale que sí, negociación otra vez. Si todo va civilizadamente, volvemos al escenario de arriba, pero aquí empiezan ya las cosas distintas. Puede ser que no haya negociación, porque el Estado dice que eso son unas elecciones autonómicas como toda la vida y se acabó y para eso está el Estatuto y ustedes hacen lo del Estatuto y a la que se me vuelvan del Estatuto les va a caer un palo, digamos. O bien hay negociación o se hace ver que hay negociación, pero no hay acuerdo. Entonces, pues bueno, en términos tradicionales, nos iríamos al escenario de una declaración unilateral de independencia. A mí no me gusta hablar de declaración unilateral de independencia, sino que me gusta mucho más hablar de proclamación de la independencia. Hacer una declaración es fácil.
Pero haciendo declaraciones puedes hacer el ridículo. Pues si haces una declaración y al día siguiente todo sigue igual, los aviones, los trenes, el tal, el no sé qué y tal, esto no sirve para nada. ¿Cuándo puedes hacer una proclamación de la independencia? Hombre, pues cuando puedas aguantar la independencia. Es una cuestión fáctica. Cuando puedas aguantarla y desarrollarla, fácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno es realmente quien manda, quien toma las decisiones en ese territorio, con independencia de lo que digan otros gobiernos y otras legislaciones. Pero para eso hay que tener lo que en Cataluña llamamos las estructuras de Estado. Tienes que tener una base para poder hacer eso. Tienes que tener, aquí hay una lista, esto es una lista, yo he estado unos años, en los últimos año y medio en una cosa que se llama el Consejo de la Transición Nacional, que hemos hecho una serie de informes, que esto vendría a ser como el libro blanco de los escoceses, pero a diferencia de Escocia, que eso estuvo liderado por el gobierno escocés, aquí ha estado esto liderado o hecho, un conjunto en total de 18 informes hemos hecho, que son una barbaridad de páginas, 1.300 y pico páginas, en las cuales se ha hecho por una comisión independiente, básicamente por académicos. Estas estructuras, pues una sería la agencia fiscal, hay que tener una agencia fiscal propia, hay que montar un servicio de seguridad social propio, hay que tener en cuenta la seguridad, hay que hacer una política exterior mucho más intensa y mucho más extensa de lo que se ha hecho hasta ahora, empezando por tener una consejería quizá de relaciones internacionales, cuestiones que afectan telecomunicaciones, que afectan, pues no sé, cuestiones como la energía, como el agua, cosas que parecen muy concretas y tal, pero eso hay que tenerlo previsto. En el momento que tú proclamas la independencia en un contexto que es jurídicamente hostil a que la proclames. Es decir, que estamos en la parte claramente roja, no en la parte verde. Ferran, 7 minutos. Right, gracias. Y podemos estar en un tercer, ya, bueno, dentro de lo rojo, pero esto sería rojo, rojo, digamos, granate, que es que la posición del gobierno central sea más feroz que la que ha hecho hasta ahora, que es, pues, por ejemplo, pues las elecciones plebiscitarias estas que se le llaman, ¿no?, al Parlamento, pero que los partidos políticos convierten en plebiscitarias poniendo un punto estrella en la, los secesionistas, claro, no los otros, a favor de la secesión. Si ponen esto, pues entonces que el gobierno central suspenda las elecciones. Esto actualmente es un poco difícil, porque es difícil justificarlo jurídicamente. La cultura política española es muy administrativista, de un administrativismo afrancesado. Es una cultura muy jerárquica, que lo importante es el poder central y por debajo, pues bueno, podemos tener municipios con una autonomía, podemos tener comunidades autónomas con cierta autonomía, pero claro, no es federal eso, no es un pacto entre dos niveles más o menos comparables, sino que hay una estructura piramidal de una concepción de lo que es el Estado. Eso es Francia. La derecha española es conservadora, digamos, y es jerárquica en cuanto a la concepción del Estado. Y la izquierda española es jacobina y es jerárquica. Es decir, hay una frase que se atribuye a Josep Pla que dice: no hay nada que se parezca más a un español de derechas que un español de izquierda. Bueno, eso un poco, se puede decir es exagerado, es un poco tal, pero sí que refleja un fondo común de una cultura política, de una cultura política compartida. En ese tercer escenario, volveríamos a lo de la proclamación de independencia, pero claro, tienes que tener aún mucho más bien puestas, digamos, las estructuras de Estado. Esto también conduciría, si eres capaz de aguantarlo, también iría, digamos, de la mano de un proceso constituyente, es decir, de que acabaría también en una constitución. Pero eso, digamos, que es un escenario en el que estamos, que es un escenario de guerra de trincheras, es un escenario sin puentes, es un escenario sin posibilidad de tener un marco para el acuerdo. Eso es en el que nos movemos hoy. Y acabaría con, tal como veo,
poco de cara al secesionismo, ¿qué tendría que hacer el secesionismo para triunfar, digámoslo así? Es decir, para que ese proyecto, que realmente es muy complicado, porque estar en contra de un Estado tiene muchas armas, políticas, jurídicas, económicas. La economía es fundamental, es el arma fundamental que tiene hoy el poder central para, digamos, apretar los tornillos, digámoslo así, al gobierno de Cataluña. Porque a diferencia del concierto económico, nosotros dependemos de lo que es el modelo de financiación común. Y por lo tanto, cada mes, las transferencias para pagar a los funcionarios desde Madrid llegan el día 30. Es decir, que esto afecta a más de 200.000 personas. Ya no les cuento lo del déficit fiscal. El déficit fiscal está cuantificado, como ustedes saben, de Cataluña respecto al Estado, por diversos estudios, algunos no catalanes, o sea, de los propios institutos de estudios fiscales, etcétera, de alrededor de 8 punto algo, como mínimo, 8 punto algo por ciento del PIB. Eso en números absolutos vienen a ser entre, depende del año, con crisis hay menos presupuesto, antes de la crisis había más, pero del orden de unos 15.000 a 20.000 millones de euros anuales. El déficit acumulado en los últimos 20, 25 años de ese déficit, el déficit acumulado fiscal, estoy hablando del déficit fiscal acumulado, es como un punto y medio, o sea, 150% de lo que es la riqueza producida por Cataluña en un año. Es decir, que esto se nota en todo, se nota en las inversiones, en las infraestructuras, etc. De hecho, hay mucho independentista en Cataluña actual que lo es básicamente por razones económicas. El independentismo en Cataluña no está vinculado necesariamente a cuestiones culturales, a cuestiones históricas. Hay independentistas de toda la vida, o sea, los que ya nacían independentistas, digámoslo así, que estos eran tradicionalmente muy pocos en Cataluña, alrededor del 11, 12, 14% como máximo, esto durante el siglo XX. Y actualmente se ha pasado al 45, es decir, que hay como una segunda ola de independentistas. Bien, dentro de la segunda ola de independentistas, unos cuantos, no todos, pero unos cuantos lo son por razones económicas. Es decir, en eso el poder central ha perdido la batalla ideológica. O sea, es muy difícil decir que en Cataluña, por ejemplo, si Cataluña se independizara, Cataluña sería más pobre. Eso es muy poco creíble, muy poco creíble. Es decir, en las zonas castellanohablantes, en las zonas metropolitanas, etc. Bien, ¿cuáles son estas condiciones? Bueno, obviamente la más obvia es tener una mayoría social interna que, de acuerdo con los estándares internacionales, ha de ser el 50%, más uno. No, más uno no significa el 51%, sino que es 50% más un voto. O sea, que haya más sí es que no es. Una segunda cuestión es la internacionalización del proceso, que esto se ha hecho bastante desde el gobierno catalán, pero, como decía antes, estamos entrando ahora en una fase que esto, vamos, yo siempre recomiendo que se haga mucho más. Internacionalización no quiere decir solo Europa, quiere decir pues tocar otras instituciones. ¿Por qué? Porque en un momento determinado algunos actores internacionales pueden convertirse en tales en el proceso. Ahora no lo son, tal como se ha explicado yo creo que muy bien en la ponencia de Juanjo Álvarez esta mañana. Europa despeja córner. Esto es una cuestión interna, y es cierto, hasta este momento, hasta que no sea realmente un problema para Europa lo que está pasando, va a despejar a córner, porque la Unión Europea es un club de estados. Si tú no eres un estado, tú no tienes una silla allí, tú no pintas nada. Tercero, la unidad de los partidos que están a favor del derecho a decidir y la unidad de los partidos en favor de la independencia, que son dos grupos distintos. Son dos grupos distintos. Ahora ya estamos directamente en la unidad de los partidos a favor de la independencia, que son fundamentalmente tres en Cataluña. Los dos que en estos momentos tienen más diputados, más el último, que es la CUP,
digamos, que tiene solo 3 diputados de momento, y que algunas encuestas le dan alrededor entre 6 y 9 diputados si hubieran elecciones en la actualidad. Esta, actualmente, hablando en plata, es quizá el punto débil del proceso catalán. Los partidos, en estos momentos, son un punto débil. La unidad de los partidos. Porque se pueden hacer hipótesis de por qué hacen lo que hacen. Y ahí no me voy a meter, porque se lo tenéis que preguntar a ellos. Pero muchas veces, en fin, se miran siempre por el retrovisor, compiten, sobre todo Convergencia y Esquerra Republicana, y no están de acuerdo en el objetivo, pero no en el método, ni tampoco en el ritmo. Y entonces, bueno, pactar las cosas a veces pues es complicado. Este es un punto, podríamos decir, que puede hacer fracasar el proceso en Cataluña. La falta de unidad de partidos secesionistas. Lo digo sin ningún tipo de ambajes. Es la ventaja de hacerse mayor, que ya dices las cosas un poco sin demasiados matices, ¿no? Que quede claro el mensaje. 4. Hasta ahora ha sido muy importante el protagonismo de la sociedad civil, como decía antes, que está sobre todo galvanizada a través de la Asamblea Nacional Catalana, que es una asamblea que se fundó hace muy poco, en el 2012 formalmente. Antes no existía. Y fue un acierto en el sentido de que es una organización transversal y de base individual. Solamente los individuos pueden ser socios. No pueden serlo los partidos, ni los sindicatos, ni ningún tipo de asociación. No, individual. Y esto es el único objetivo es la independencia. Nada de derechas, nada de izquierdas, la independencia. Como objetivo único. Cuando se consiga la independencia, por estatutos, esa asamblea se disuelve. Y es la que ha sido el motor dinamizador de todas las manifestaciones, etc. El cuarto punto es que las acciones de esta asamblea, con las acciones de las instituciones y partidos, tienen que ser congruentes. Hasta ahora lo ha sido. Es decir, si cada uno va por su lado, por ejemplo, que si la asamblea criticara de que no se va suficientemente rápido, que los partidos pues están, digamos, perdiendo el tiempo, digamos, en sus controversias internas y empiecen a hacer ellos de partido, digamos, ¿no? Es decir, liderazgo, reclamen el liderazgo político las organizaciones sociales, que en principio no les toca, digámoslo así. Si empiezan a haber disonancias, digamos, cognitivas y prácticas entre asociaciones civiles y partidos, eso también sería una debilidad. Pero eso, a diferencia de lo que pasa entre los partidos, eso hasta hoy no ha pasado. Siempre ha habido como una voluntad, digamos, de ir conjuntos. 5. Tener un claro liderazgo. Un liderazgo claro, digamos, respecto al proceso. En este caso le corresponde al presidente de la Generalitat, que es el presidente del Gobierno de Cataluña. Por eso yo soy de los que cree que con independencia de lo que tú opines sobre un partido político, en este caso sobre Convergència y Unió, yo personalmente creo que sería un error en estos momentos sustituir el liderazgo. Sería un error tanto a nivel interno, porque puede tener unas consecuencias electorales imprevistas, y en segundo lugar sería negativo desde el punto de vista de la esfera internacional. A nadie se le ocurriría, creo, pensar que a medio proceso escocés Alex Salmond fuera sustituido por otro dirigente. Eso no se entiende muy bien. Y encima, en el caso catalán, menos, creo. Estos catalanes que siempre están haciendo aquí fiestas, manifestaciones y cosas, con todo un Estado que les es hostil, todas las dificultades que tienen, etc., a medio camino, pues sustituyen. Esto no, creo que no se entiende. Independientemente de lo que tú opinas de las políticas sociales o de otro tipo de renovación democrática, podemos decir. Esto creo que hay que saber distinguir qué es prioritario y qué es secundario en cada momento. Si no, te puedes equivocar bastante. Y finalmente, creo que hay que ofrecer, y con esto termino, una sexta condición sería ofrecer al electorado catalán un proyecto, por parte de los partidos secesionistas, un proyecto inclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un proyecto político en que cualquier ciudadano pueda sentirse cómodo, independientemente de qué clase social sea, de qué lengua habla en su casa, digamos, o en el trabajo de manera
preferente, independientemente de qué grupo étnico, independientemente de qué religión o no religión profese, etc. Es decir, tienes un proyecto cívico dirigido, digamos, en principio, a toda la ciudadanía, para que tenga éxito. Estamos en las condiciones para conseguir. Si haces un proyecto mucho más tradicional, digamos nacionalista, clásico, tradicional, que ya de entrada no está dirigido al 100% de la población, tienes muchas menos garantías de éxito. Un proyecto nacional, no un proyecto nacionalista, que es distinto. Es distinto. Bueno, y simplemente les dejo con tres frases, no sé si se ven muy bien. Fíjense solo en la primera. La primera es de Raimon Aron, que no era precisamente un radical revolucionario, un francés del periodo de entreguerras y de después de las primeras décadas de la Segunda Guerra Mundial, pertenece a las élites, digamos, dominantes, digamos, de la cultura política francesa, que lo que viene a decir esta frase es que el derecho internacional, al final, va a reconocer la independencia de un territorio que se secesione, pero con una condición, y es que perdure, es decir, que sea capaz de proclamar, mantener y desarrollar esa independencia. Por lo tanto, es un principio de realismo político que la política internacional, Hobbes decía, que está siempre cerca del estado natural, no más que del estado político, digamos, es del estado natural. Si tú eres capaz de proclamar, mantener y desarrollar ese nuevo estatus, al final, de una manera barroca, de una manera complicada, de una manera con fases, de una manera empíricamente, podríamos decir, por partes, vas a poder mantener eso. Bien, no sé si el tiempo es igual me ha pasado, pero lo dejaría aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ferran Requejo, orain Mario Zubiagaren txanda da. Mario, bueno, ez du aurkezpen askori behar, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da politika eta administrazio zientzien sailean, eta erabakitze eskubideari buruz hitz egingo digu, ikuspegi teoriko nahiko berritzaile batekin. Zabaltzen bali bada dokumentua. Bestela ez zabaltzen prezia, ez dakit zergatik. Bien dago bien. Mila esker. Bueno, tengo que agradecer a Ferran en primer lugar que haya cambiado un poco el paradigma dominante a lo largo de la mañana, que era un paradigma jurídico, y que haya hecho el cambio de tercio hacia una visión politológica de la secesión y del derecho a decidir. Ese es el primer agradecimiento, y el segundo es que me da pie a defender una nueva doctrina política, que es el daltonismo político. El daltonismo es ver que lo rojo es verde. Es lo que él definía como escenario rojo,
es realmente un escenario verde, y esa va a ser una de las principales tesis de mi ponencia. El hecho de que posiblemente el surgimiento de un nuevo Estado, el surgimiento de un nuevo actor internacional, depende en la mayor parte de los casos de entrar en lo que Ferran definía como el escenario rojo, es decir, un escenario ligado a lo que se definía como ilegalidad conforme al marco jurídico preexistente, es decir, a un acto de desobediencia civil o de lo que definimos como desobediencia civil soberanista. De forma que el rojo sería un semáforo que habría que cruzar en rojo para poder dar lugar a un nuevo acto internacional. O, en todo caso, habría que estar moviéndose siempre en el límite de ese semáforo rojo que no nos permite crear un nuevo actor internacional. Esa sería, digamos, la tesis principal de mi ponencia, por eso viene muy bien el planteamiento inicial que hacía Ferran en su ponencia. Y el cambio de paradigma es importante porque hasta ahora, y en Euskal Herria además, en muchas ocasiones hemos intentado buscar perchas, amparos jurídicos, constitucionales a nuestras demandas políticas. Y ese también es un recorrido que, desde mi punto de vista, está casi agotado. Está casi agotado y ese agotamiento nos lo ha mostrado Cataluña. De forma que muchas de las propuestas que en este momento pueden plantearse desde Euskal Herria en relación con un encaje constitucional del derecho a decidir o un encaje constitucional de una demanda de secesión, son caminos agotados ya por Cataluña. De forma que habéis hecho el trabajo por nosotros. Es decir, no tenemos necesidad de volver a repetir la solicitud de una cesión competencial para la convocatoria de una consulta del artículo 250 o otro tipo de encajes constitucionales a la demanda de ejercicio del derecho a decidir y también a la demanda, evidentemente, de la secesión. Y ese es otro agradecimiento que hay que hacerle a Ferran, porque sé que ha estado también en esa sala de máquinas que elabora digamos, la propuesta o la demanda de derecho a decidir en Cataluña. Y que hay que agradecer también, evidentemente, no solo a los actores, digamos, académicos, políticos, instituciones catalanes, sino sobre todo al pueblo de Cataluña y a la capacidad de movilización que ha demostrado, ¿no? Ese amparo, esa búsqueda de amparo jurídico ya en el Estado, ya en el marco constitucional estatal o en el marco internacional, y sobre todo en el marco internacional, porque ese ha sido el tema que nos ha ocupado esta mañana y parte del día de ayer, se encuentra con dos límites claros. Y los límites son límites muy lógicos, que se resumen en dos premisas. Un Estado jamás va a conceder nada voluntariamente que le afecte negativamente, y la Unión Europea jamás va a amparar a alguien que no sea Estado cuando su demanda moleste a un Estado preexistente. Y esas dos premisas, esos dos principios, lo que definen es la relativa relevancia de toda la argumentación jurídica dirigida a buscar apoyos, ayudas, marcos, amparos, ya a nivel estatal, como he dicho antes, como a nivel europeo, en este caso, en la legislación de la Unión Europea. Otra cosa es que todos esos argumentos jurídicos puedan ser, como dicen los juristas, obiter dicta, a mayor abundamiento, puedan ser utilizados políticamente como instrumentos para plantear una demanda política. Pero en ningún caso podemos encontrar la solución a la demanda del derecho a decidir o la solución a la demanda de secesión en los marcos jurídicos preexistentes. Esta pequeña introducción la hago en castellano porque me interesaba conectarla con la intervención de Ferran y ahora voy a pasar al euskera. Nere ponetziaren ondorioak bi dira eta oso lotuta daude eztabaida politiko ohikoarekin. Galdera bezala planteatzen dira erabakitzeko eskubidea entzuten dugunean bi hauek. Bat, demokratikoa alda erabakitzeko eskubidea. Galdera batzutan absurdoa dirudi, ezta? Nola ez da izango ba demokratikoa komunitate politiko batek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea izatea? Ondorio bezala, gaur azalduko dudan hitzaldi honen ondorio bezala, ondorio logiko, horixe izango, errepikatzea izango litzateke, noski dela demokratikoa. Baina Ferranek esan nuen bezala, demokratikoa da, baldin eta modu demokratikoan garatzen bali bada. Tautologia bada, baina horrek lotzen du planteamendua Ferranek aipatu duen kasu konkretuarekin, kasuistikarekin. Segun eta nola,
planteatzen dan erabakitzeko eskubidea, segun eta nola egikaritzen dan erabakitzeko eskubidea, hori demokratikoa izango da ala ez. Hortaz, baldintzak dira zehaztu beharrekoak, eta berak esan duen bezala, baldintzak desberdinak izango dira lekuan lekuko. Hori xe izango litzateke lehenengo ondorioa, gero azalpena joango da pixka bat horretara iristeko asmoarekin. Eta bigarren ondorioa, beste galdera ohikoa ere gure eztabaida politikotan, legezkoa alda erabakitzeko eskubidea, legala alda erabakitzeko eskubidea. Hemen erantzuna korapilotsuagoa da. Eta zergatik diot korapilotsuagoa dela? Ba, erabakitzeko eskubidea autodeterminazio eskubidearen adierazpen edo adiera garaikide bezala, askotan, normalean, lotuta dagoelako, jada existitzen den egitura instituzional bati. Jada indarrean dauden estatu egitura batzuei lotuta dago. Ez estatu soberano egitura batzuei, baina bai egitura instituzional batzuei lotuta egoten da erabakitzeko eskubidearen reivindikazioa. Hori da Quebecoko kasua, hori da Eskoziako kasua, hori da Kataluniako kasua eta hori da Euskal Herriaren kasua. Badago jada egitura instituzional bat. Legeak sortzen dituen erabaki egitura instituzional bat. Ez da egiturari gabeko kolonia bat. Edo inongo antolaketa politikorik gabeko lurralde bat. Horrek zer esan nahi du? Ba, erabakitzeko eskubidea planteatzen denean eta bere legezkotasuna planteatzen denean, askotan eztabaida planteatu behar dela legeen arteko talka bat bezala. Ez legezkoa edo ez legezkoa, baizik eta legeen arteko talka bat bezala. Horrek zer esan nahi du? Ba, talka hori printzipio oinarrizko zuzenbidearen oinarrizko printzipio bazuen arabera argitu behar dela. Eta zeintzu dira olako kasuetan talkan dauden zuzenbidearen oinarrizko printzipioak? Ba, bi, nabarmen. Bat, jerarkia normatiboaren printzipioa, eta bestea, lege batek, lege horren aplikaziorako eremuan legitimitate demokratiko nahikoa behar duela. Erabakitzeko eskubidearen legezkotasuna hitz egiten dugunean, bi printzipio hoien arteko talkaren aurrean gaude. Alde batetik adierazten dena da jerarkia normatiboaren printzipioa, eta bestetik adierazten dena da lege batek beti bere aplikazio eremuan izan behar duen legitimitate demokratikoa. Ez dugu aurreratuko talka horren ondorioz zein izan beharko litzateken printzipio garailea, baina nabarmena da lege baten aplikaziorako eremuan lege batek legitimitate demokratiko nahikoa izatea beti ere egon beharko lukela jerarkia normatiboaren printzipioaren gainetik. Eta hori, juristen arteko eztabaida bada, baina argi dago ikuspegi demokratiko batetik jerarkia normatiboa ezin daitekeela jarri printzipio demokratikoaren gainetik. Hortaz, legezkotasunaren inguruko eztabaida erabakitzeko eskubideari dagokionean horretara bilduko genuke. Eta konklusio honekin ja amaituko nuke hitzaldia, baina zertxobait gehitu beharko diot justifikatzeko azken finean hor planteatzen ditudan ondorioak. Lehenengo eta behin, nondik abiatzen da eztabaida hau. Eztabaida hau abiatzen da krisi egoera batetik, eta ez da krisi ekonomikoa, krisi askoz ere sakonagoa da. Eta krisi hori dator modernizazioaren azken uinak mundu mailan eragin duen krisia. Horixe da krisia. Krisi horrek apurtu egin ditu mediazio eta intermediazio egitura guztiak. Bai, botere politikoari dagokionean, botere ekonomikoari dagokionean, botere hoien arteko lotura eta harremanei dagokionean. Hor, autore, referentzial asko eta asko ditugu krisi horren eragina, sakontasuna adierazten digutenak. Aipatu ditut batez ere nazio estatuen krisiari dagokionean, batez ere David Harveyen lanak eta Saskia Sassenen lanak. Atzo, Jule Goikoetxeak aipatu zituen ja kategoria batzuk, gero gaur ere nik berjasoko ditut. Azken finean, lurraldea, boterea, eskubideak, horiek nola berrantolatzen diren gaur egungo munduan. Eta krisi hori oso sakona da. Oso sakona da. Atzo, Jule Goikoetxeak berak aipatzen zuen bezala, soberaniaren edo burujabetzaren muinean jotzen dute. Krisi horren erantzunak, bueno, asko ditugu aurrean. Bat, gero eta gehiago edatzen ari dana, erreakzio resistentzialista neoautoritario bezala definitu daitekena,
populismo, eskuineko populismoek bideratzen dutena. Askotan, nazio estatu klasikoaren defensa hartzen dutenak ardatz bezala. Eskuineko populismo hoien ardatza, azken fina, hortan laburbiltzen da, esatea, bueno, argi dago, globalizazioak apurtu egiten ditula, mediazio egitura klasikoak, eutxi diezaiogun nazio estatuari. Berdin UKIP-en edo berdin Frente Nazionalean, berdin du. Beste erantzuna da erantzun sistemikoa. Erantzun sistemikoa da individualizazioa, eros konsumista, privatizazioa, atzo Julek aipatzen zuen bezala. Eta beste erantzun posible bat, beste erantzun mota bat, izango litzateke erantzun emantzipatzailea bezala definitzen dugu. Emantzipatzailea jendu oso zabalean. Sloterdijk aipatzen duen bezala, timosaren balioan, sakrifizioan, heroizidadean, komunitatearen aurrean arrotasuna, individuala eta kolektiboa adiraztean laburbiltzen dan jarrera. Jarrera morala bezala. Jarrera politikoa baino gehiago jarrera morala da. Horregatik, emantzipazio kontzeptu horrek gainditu egiten du marxismo klasikoak emantzipazioari eman dizkion egiturak, edukiak. Egia da, horiek ere hor daudela sartuta. Baina planteamendu zibilizatorio bezala, segurunik, askoz ere erantzun sakonagoa. Gu hortan, erantzun emantzipatzaile hortan, eta timosaren balioan oinarritutako erantzun emantzipatzaile hortan, posizio egokia daukagu. Posizio egokia daukagu, balio horiek garatu ditugulako borroka baten ondorioz, borroka historiko baten ondorioz. Mobilizazio historiko horrek, gailendu egin du timosaren balioa eros konsumistaren balioaren aurrean. Kolektiboaren balioa, arrotasunaren balioa, sakrifizioarena, individualismoa alde batera uzten duen balioa. Eta hori balio bezala garatu da zenbait lekutan gehiago eta beste batzuetan gutxiago. Azken finean Katalunian garatu balin bada hori edo Eskozian edo Euskal Herrian zergatik da? Nazio bat egondalako eraikitzen azkeneko 200 urtetan, eta eraiki gabe, erabat eraiki gabe, edo erabat lortu gabe bere tresna politiko estatalak. Hortaz, gabezia hori ere balore bezala hartu barko genuke neurri batean. Horrek ez du esan nahi, gabezia hortan mantendu barko genukeenik gure herria balore horiek mantentzeko, ze askotan esaten da bezala normalak ere izateko eskubidea badaukagu. Normalak munduan dauden gizarte garatu guztietan dauden gizarte normal horiek bezala. Baina parte positibo bat ere izan du egoera horrek. Zer egonda, ze bilakara egonda estaturik gabeko nazioen ze bilakara kontzeptual egonda. Ferranek kontatu digu pixka bat. Nola pasatu garen nazio gintza, nation building, kontzeptualizazioetatik, herri gintza kontzeptuetara, demos building kontzeptuetara, eta nola, komunitatea bera bersortzeko garapen horretan, nola gailendu diren, 19. mendean eta 20. mendearen hasieran zeuden balio nazionalista klasikoak. Eta nola, demos building kontzeptua, edo errigintza kontzeptua, gurean ere oso zarra dana, rekorrido asko eta izugarri sendoa duen kontzeptua nola garatu dan. Eta nola bilakatzen dan errigintza, estatu gintzarako tresna. Ez da nazio batek eskubidea duela estatu bat izateko, baizik eta herri batek eskubidea duela estatua izateko. Garabide ideologiko hori, diskursibo hori, Katalunian, aspaldidanik hasita dute, eta gurean ere, prozesu hortan kokatuta gaude. Gurean ere hori izan da, baina batera nazio gintza eta herri gintza prozesu bezala ulertuta. Batera etorri direlako. Errigintza hori, berdinuko genuke demokratizazio kontzeptuarekin azkenean. Eta demokratizazio kontzeptu hortan, tensioan dagoen dauden kontzeptuak edo ideiak, atzo Julio Goitxeko ikotxeak apatu zituen, demo subjetiboa eta demo subjetiboa da. Azken finean, komunitatea baten bersortze prozesua komunitate gisa, sentimentu eta identitate kolektibo gisa, herri gisa, nazio gisa baino gehiago, eta gero demos objektiboa, demos horrek izan duen instituzionalizazio prozesua eta instituzioiek nola
lagundu duten bersortzen ere herri hori komunitate politiko. Horrez ere esan nahi du, ba, prozesu hortan, dinamiko hortan, azkeneko 25-30 urtetan, aritu garela Euskal Herrian, aritu direla Katalunian, nazio gintzan, herri gintzan, eta estatu gintzan. Eta prozesu badala, ez dela egun batian badaukazu estatua, eta beste egun batian ez daukazu edo alderantziz. Etengabean egiten ari zaren prozesu bada. Etengabean ari zaren herria sortzen edo desegiten, etengabean nazioa sortzen edo desegiten, etengabean estatua indartzen, hortaz instituzioak indartzen edo ahultzen. Eta hor kokatzen da, hor erdigunean kokatzen da erabakitzeko eskubidea. Ezkera sartuko Tiliren azalpenean nola definitzen da demokratizazioa, horrek ze suposatzen duen, nola sakontzen duen Charles Tilik konsulta babestuaren kontzeptuan, herritartasun gero eta zabalagoa, gero eta berdinagoa, kontrol politiko gehiago agintarien gan, arbitraritate gutxiago agintarien aldetik, horiek dira gutxi gora bera Tilik aipatzen dituen edukiak. Hor kokatuko litzateke demokratizazioaren urrats bezala, azken finean erabakitzeko eskubidea, edo sinonimo bezala, burujabetzaren sinonimo bezala eta demokratizazioaren sinonimo. Hala ere, honek baditu bi aldaera. Bat, kategoria politiko gisa, ze punturaino kategoria politiko hori berria den, eta neurri batean bada berria betikoa izanik, betikoa da, azken finean buru jabetzaz ari gara, azken finean demokraziaz ari gara, baina badauzka eduki berritzaile batzuk. Bat, berrikuntza doktrinal gisa, esango genuke izango litzatekela, autodeterminazio eskubide klasikoaren egokitzapen bat. Eraberritze bat. Hor, Franek aipatu ditu, zentzu diren hor dauden teoria guztiak. Pixka bat, bueno, justa kausatik hasi, plebizitarioak, nazionala, remedio bezala planteatzen direnak. Erabakitzeko eskubideak, eta hor ere ondo azpimarratu du Ferranek, erabiltzen du kontzeptu bat pixkat lausoagoa, eta nahastu egiten ditu askotan, bai plebizitarioa, bai nazionala, eta bai kausa justa edo remediala. Azken finean, gaur egun oso modan dauden adirazle hutsak edo signifikante bazioak erabiltzen dituzte erabakitzeko eskubidea defendatzen dutenek. Bueno, zer da? Ba, bueno, hor kokatzen dira ikuspegi demokratiko sakona radikala, plebizitarioa, hor kokatzen da ere nazio bat badagola hor, eta hor kokatzen da injustizia batzuk konpondu behar direla, eskubideen urraketa batzuk konpondu behar direla, eta horiek konpontzeko biderik egokiena agian erabakitzeko eskubide hori dela. Baina badago nolabaiteko berrikuntza doktrinala, erabakitzeko eskubideak suposatzen duena autodeterminazio eskubide klasikoarekin alderatuta. Printzipio demokratikoa batez ere azpimarratzen duelako, batez ere diot. Esan bezala nahastuta ere badaude beste elementu. Beste eduki bada negoziazioarena, azken finean erabakitzeko eskubidea nun planteatu da modu egituratuan garatuan? Nun? Ba, sistema demokratikoetan. Gutxi asko, Kanada, edo Bretaña Handia, edo Espainia, kasu honetan gutxiago, esango genuke sistema demokratikoak direla. Horrez ere esan nahi du. Ba, eragileen arteko harremanak ere, modu zibilizatuan, negoziazioaren eta akordioaren bitartez, bideratu daitezkela. Horrek ez du esan nahi, bideratuko direrik, baina bideratu beharko lirateke. Erabakitzeko eskubideak ere badauka lehenengo urrats bezala negoziazioari begirako esku luzatze bat, proposamen bat. Eta hori Kataluniak oso ondo erakutsi digu, nola joan den agortzen bata bestearen atzetik negoziaziorako pauso eta urrats guztiak. Eta azkenean, erabakitzeko eskubideak ere badauka printzipio demokratikoarekin lotuta beste elementu bat importantea dena, eta da alde bakartasunarena. Oso ondo, negoziazioa hor dago, saiakerak hor daude, baina azkenean, printzipio demokratikoaren arabera, gorria dana berde bilakatu behar da. Edo nahi balin bada, semaforoak batzutan gainditu egin behar dira. Eta modu alde bakarrekotik egin behar dira, edo eman beharko lirateke pauso. Hau, diskurso berritzaile bezala, erabakitzeko eskubideak ere badu oinarri bat komunitatearekin lotura dagoena, eta lehen aipatu duguna. Demos ireki bat planteatzen duela beti.
Eta hori ere, kasuistika aztertzea besterik ez dago. Nola definitu den demosa Eskozian, Kristinek esan digu goizea, nola definitu duten Eskozia, eta Eskoziarra zer den eta zer ez den, Katalunia nola definitzen den, Kataluniarra zer den eta zer ez den, eta Euskal Herritarra zein den eta zein ez den nola definitzen ari da orain txu arte, bueno, eta orain burutu diren bizpairu konsultetan. Edo Txarrin, edo Arrankudiagan, edo hemendik aurrera egon daitezkenetan. Nola definitzen da Euskal Herritarra? Harveyk esaten duen bezala, komunitatea ez da elementu objektibo bat, elkartze prozesu bat baizik. Elkartze prozesu bat da komunitate bat, ez da objeto bat. Eta noski horrekin txertatuta, arratsaldean aztertuko dugu gai hori sakonago, horrek eduki sozialak dakartzala ezinbestean. Prosperidadea bai, Eskoziak hortan egin du agian kale, printzipio demokratikoa bai, baina ekitatea eta justizia soziala dirala erabakitzeko eskubidearen azpian dauden diskursoak. Hortaz, badago diskurso berritzaile bat eta badago doktrina berritzaile bat. Praxi politiko gisa, erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubideak daukan beste gunetariko bat eta horregatik usatu zait asko gorri berde metafora hori, mugitzen dala politikotasuna eta politikaren artean. Entre la politika y lo politiko. Eta hori ere lotzen da pixka bat atzo, Joserrak aipatzen zuen ez eztabaidarekin. Soberano izan dira Eskozian egun batez eta orain ja ez dira, edo egun hortan izan zirelako orain ere badira. Azken finean, demokrazia eta soberania ulertu daiteke momento bezala, une bezala, gertakizun bezala, akontezimendu bat bezala, herriaren agerpenaren unea, azaroak 9, Katalunian, eta ulertu daiteke ere politika bezala, kudeaketa, instituzionalizazioa, gestioa. Eta biak batera da politika, zentzu zabalenean. Bai, momento politikoa, akontezimendua, eta baita ere kudeaketa. Horregatik, guretzako, Katalunian gertatzen ari den prozesua, pixkat hontan, ari garen ontzako, benetan, prozesu zoragarria da. Zeikusten ari gara, benetan, teorian ikasitako gauzak, praktika nola egin daitezken. Praktika nola kudeatzen den el momento de lo politiko y la politika. Masek esate du, simbiosian, ez dakit simbiosia dan itzik egokiena, baina ondorioa simbiotikoa da. Batzutan parasitismoa ere badago eta bestelako harreman batzuk ere egon daitezke. Ondorioa simbiotikoa da, Masek esan zuen bezala, azaroaren 9 gauean. Erakundeak, alderri politikoak, eragile sozialak, herritarrak. Hiru premisa, azkeneko pausuan sartu aurretik. Mobilizazioa eta instituzioaren arteko eraginean eta eraginaren ondorioz egiten da aurrera demokratizazioan. Ez dago demokratizaziorik gabe, ez baldin badago mobilizaziorik eta mobilizazio horren instituzionalizaziorik. Eta elkar eragin hori etengabekoa da. Hori da Charles Tillich proposatzen digun lehenengo premisa. Bigarrena, demokratizazioaren neurria mobilizazioaren araberako da, baina mobilizazio oro ez da demokratizatzailea. Mobilizazioaren neurriak definitzen du ze punturaino horri, azken finean, momento politiko horri, instituzioetatik erantzuna emango zaion ala ez. Espainiako transizioan mobilizazioa izan balin bazan 5, horren instituzionalizazioa izan da 5. Katalunian mobilizazioa izan balin bada 8, horren instituzionalizazioa izango da 8. Eta 9 balin badago estatuaren langa, estatu independente baten langa, 9 balin badago mobilizazioa, 9 izango da instituzionalizazioa, hortaz estatu independente. Horregatik, importantea da, lehen Ferranek esan bezala, mantentzea mobilizazio neurri hori.
jakinda instituzionalizazioa daukazula beti lagun edo beste aldean. Eta hiru, eta hor, nahiko nuke pixka kokatu Eskozia, Katalunia, Euskal Herria, Espainia, Bretaña Handia, beste ardatz teoriko batean. Eta da, Jose Azurmendik bere azkeneko liburuan proposatzen digun ardatz teorikoan. Gaindituz, gaur goizian berriz ere entzun duan eztabaida klasikoa. Nazionalismo zibiko eta etnikoaren arteko eztabaida baztertuz. Jose Azurmendik oso ondo erakusten digu, nazionalismo zibiko tzat jodan horren izenean egin direla gehiegikeriarik handienak. Berak, Lord Actonen liburu bat aipatuta, liburu klasikoa bat aipatuta, beste bidezketa bat egiten du. Eta esaten du, ez da zibioko eta etniko dikotomia egokia. Dikotomia egokia da kultura politiko liberal anglosajoia eta kultura politiko jakobino demokratikoa. Eta liberal anglosajoi horretan kokatzen ditu Lord Actonek eta baita ere Azurmendik Alemania, Frantziak etniko bezala definitu duen nazionalismo hori, gogoratu Frantziak definitu duela etniko bezala Alemania. Alemania eta beste herri anglosajoiak, gure guriari dagokionean, dagokigunean Kanada eta Bretaña Handia. Klasifikazio horrek askoz ere modu zuzenagoan esplikatzen du zein dan egoera eta zein dan guk gurean daukagun egoera. Tiliren beste kategoria baten parekoa da. Tilik aipatzen du demokratizazio historikoetan, azkeneko bi mendetan, estatu gintza prozesuan Europan, bi bide daudela. Estatu ahularen bidea eta estatu sendoaren bidea. Azkenean gutxi gora bera emaitza antzekoa da, sistema demokratikoa. Baina bi bide desberdin dira. Beraik aipatzen du, estatu ahularen bideak suposatzen du gizarte zibil sendo bat daukazula eta estatua ahula dela eta horrek eramaten dula estatua demokratizaziora. Beste bidea, tilika aipatzen duna, estatu sendoarena da. Estatua sortzen da egitura autoritario sendo bezala, eta gero joaten da barneratzen gizarte zibilea. Neurri batean, Lord Actonen kategoria horiek Azurmendik jasotzen ditunak eta Tiliren kategoriak oso antzekoa dira. Hori gurera ekarrita eta ja, zenbat daukat, Asier? Bost. Egoera normal batean, normal dizatu batean, zibilizatu batean, esaten zuen Ferranek, hortaz liberal anglosajoi horretan, mobilizazioa eta erakundetzearen arteko lotura erreza da, edo errezagoa da, dinamikoagoa da. Eskozia planteatzen du demanda bat, demoran zehar, demanda gainera hori, bueno, kalean bai, baino ez gehiegi, demanda izan da neurri batean alderri politikoen bidez bideratu dana, noski jendea ere hor egonda, eta egonda aktibatu dira sektore sozial, politikoa, kulturalak, baina, bueno, lidergoa nola baita esan da, lidergo instituzional politiko partidarioa izan da, demanda bat egonda, eta, bueno, beste aldetik erantzun dana izan da, bueno, ba, bale, nahi baldin badezue, egintza zue, instituzionalizatu eginda oso modu errexean erabakitzeko eskubide. Hoi da, Eskoziako kasua eta Quebekeko kasua. Quebekeko kasuan erdibidean, ze Kanadaren kultura politikoa bada, agian hori ere izan daiteke ez da bai da Alan Gainonekin, eta agian igual, Quebec ere hor dagoelako, hortaz beste kultura politiko batetik datorren herria delako, agian konplexuagoa da kultura politikoa. Baina gogoratu behar dugu Quebecek egin egiten ditula gauzak, hartzen ditula erabakiak eta konsultak egiten ditula eta gero datorrela. Hori legeztatzea, auzitegi konstituzionala, auzitegi gorena Kanadakoa. Bretaña Handiaren kasuan alderantziz. Beste elementu batzuk ere badaude hor, konstituzio idatziak izidatziak eta bestelako. Baina, hau izango litzateke, ibilide liberal anglosajoia. Beste kultura politikoan gaudela, mobilizazioak muga batzu ditu. Eta muga horiek erakutsi dizkigu Kataluniako prozesuak eta bereziki erakutsi dizkigu azaroak behatziko egunak. Azaroak behatziko egunean, nire ikuspegitik, mobilizazioaren eskemaren amaiera eguna da eta erabakiaren lehenengo eguna da. Aldi berean, agortu egiten da honen esperantza, honen itxaropena agortu egiten da,
beratzean, eta erabakiaren esparruan kokatzen gara. Eta erabakiaren esparruan kokatzen gara, norri batean, desobedientzia zibilaren, zibil soberanistaren jauzia emanaz. Behatzean, Kataluniako herriak, eta batez ere Kataluniako zenbait erakundek, eta herriak esaten dudanean da, eskoletako zuzendari askok eta askok, desobeditu egin zuten estatuaren agindu bat. Desobedientzia une hori, eta gero Masek noski esan zuenean ni naiz arduradun, eta horregatik epaituko dute, azken fina desobedientzia zibila ez da gauza objektibo bat, baizik eta besteak nola ulertzen duen zure ekintza, ze estatuak esan zezakeen, ez da testere egingo, noiz bilakatu da desobedientzia zibil ekintza behatzikoa, estatuak erabakitzen duenean kereilatzea Masen kontra. Une horretan hori desobedientzia zibila bilakatu da. Ordura arte, bueno, egin dute gauza bat, ez dago oso argia legala ilegala dan, baina desobedientzia zibila como acto ilegal, noiz bilakatzen da, kereila hori planteatzen da. Estatuak sortzen du desobedientzia zibila behatzean. De facto. Desobedientzia zibil soberanista honek, eta soberanista hitza jartzen dut horregatik, suposatzen du desobedientzia zibil klasikoaren bermoldatze bat. Ze hor, obedientzia alternatiboa dago. Desobedientzia zibil klasikoan, zuk desobedientzen duzu lege bat, esanez, ez datorrela bat justiziarekin, ez datorrela bat demokraziarekin, ez datorrela bat akaso zure moralarekin, gehiago objezioaren bidetik, eta obeditzen diozu zure justizia sentimenduari, nola baita esan da. Kasu honetan, obedientzia alternatiboak planteatzen dira. Kataluniako erakundek obeditzen diote beraien herriaren mandatuari, Kataluniako herriak obeditzen ditu bere erakundeak, eta biek ala biek obeditzen dituzte estatuko, desobeditzen dituzte estatuko erakundeak. Beraz, desobedientzia eta obedientzia alternatiboa desobeditzen soberanista batera da. Justifikazioari dagokionean. Justifikazioa desobedientzia kasuetan, izan daiteke juridikoa. Izan daiteke juridikoa. Batzutan, desobedientziaren teorikoak esaten duen bezala, konstituzioa defendatzeko modurik egokiena ilegala izatea da. No hay más, un acto más constitucional que un acto ilegal. Batzutan. Batzutan. Hori izango izateke pixkat, justifikazio juridikoa. Eta hori egin daiteke argumentazio bat, ez dakit Masen defensak nola argudiakutuko duen hori, baina esako du, nik ilegalidade honekin defendatu dut zuen konstituzioa. Zuen konstituzioaren atariko titulua. Zuen konstituzioaren printzipio demokratikoaren aldarrikapena. Zuen konstituzioaren alderik demokratikoena. Eta ez dut defendatu zuen konstituzioan dauden peaje autoritarioak. Transizioan ezarritako peaje autoritarioak, primer inciso del artículo 2 de la Constitución. Hori defendatu daiteke. Eta beste leku batzuetan, Kanadan, federalismoaren planteamendua aldarrikatu da, justifikazio juridiko bezala. Filosofia federala balimadoka Kanadako konstituzioak, eta filosofia federal sakonean dago erabakitzeko eskubidea, estatukideen sakoneko estatukideen erabakitzeko eskubidea. Eta horregatik, desobedientzia txiki hori Quebecek egintzuna, auzitegi gorena Kanadakoak esan du, bai, bai, desobeditu duzu pixka bat, eta baino bat egiten du konstituzioarekin ezuk egiten zuna, bat egiten du. Nik babestuko zaitut, baldintza batzutan, baino babestuko zaitut. Zergatik, ba, federalista naizelako. Erreinu historikoarena ere erabili daiteke, Eskozian kasuan, ez dute beharrik izan. Ez dute beharrik izan, baina argumentazio bezala, ez bali mazuten lortzen adibidez Salmonek akordioa Cameronekin, ba, Salmonek esan zezakeen gu erreinu historikoa geha. Kristinek aipatu duen bezala, gure parlamentua ezin da desegin, permanentea da. Eta hor, argudiatu juridikoki erreinu bezala eskubidea badutela hori egiteko. Horiek izango egiteke argumentazio juridikoak nola baita esan. Baina argumentazio politikoagoa interesgarriagoa da. Azken fina juridikoak, bueno, egin daiteke zertarako txertatzeko azkenean Espainiako konstituzioan, reforma balizko horretan, erabakitzeko eskubidea. Hori bide bat izan daiteke. Gainoko, bide bat izan daiteke kultura hontan balin badaude.
mobilizazio hau ez da nahikoa izan Espainia aldatzeko. Hau desobeditzea eta juridikoki erakustea izan daiteke, hori da Ferranek aipatu ez duen estenatokia. Claro, desobedientzia ekintza bederatzikoa justifikatzen baino bada juridikoki, horrek bide ematen dizu Espainiako erreforma konstituzional batean sartzeko. Eta berriz ere Katalunia bilakatzeko Espainiaren erreformadore, Espainiaren demokratizatzaile. Nik desobeditu dut zertarako txerta dezazun erabakitzeko eskubidea Espainiako konstituzioa. Estenatoki ere hori ere hor dago. Eta momentu jakin batean Espainiak mugimenduren batekin beharko du. Eta gian Espainiari interesatzen zaio estenatoki hortan jokatze. Bestea, eta ia honekin amaituko dut, bestea izango litzateke justifikazio politikoa. Justifikazio politikoa baldintza batzuetan, en fina Habermasek aipatzen ditu zeintzu diren desobedientzia soberanista, berak ez du definitzen soberanista bezala, baina ze desobedientzia nola egon daiteken justifikatua gehiengoaren arauaren porrota dagoenean, egiturazko gutxiengoa balima dago, elementu batzuk atzera egin garritasun bezala planteatzen bain badira, hori da, bigarren artikuluan esatea gauza bat indisoluble eta indivisible dala, eta gainera konstituzioa hortan oinarritzen dala, artikulu horren lehenengo inzizioa inkonstituzionala da. Eta hori batzuk, aditu batzuk esan zuten konstituzioa egin zanean. Bigarren artikuluan lehenengo inzizioa inkonstituzionala da, edo inkoherentea da konstituzio demokratiko batekin. Una constitución no se puede fundamentar en algo indisoluble. Es la constitución la que crea. Bestela hor dago una falla de poder constituyente, esaten dena. Poder constituyente ez du aukerarik izan erabakitzeko en que se fundamenta, en que no se fundamenta. Eta deliberazioaren gabezia. Deliberazio saiakera guztiak egin eta gero, eta Kataluniak egin ditu 11.000 saiakera, deliberazio, akordio, estatutuetik hasita, proposamen guztiak, hoie guztia porrote egiten dutenea zabaltzen da justifikazio politikoa. Erabakiaren justifikazio politikoa. Eta momentu politikoaren agarrera berriz ere. Eta Pisalelok, Agamenek, eta aipatzen duten botere konstituzio gilearen agarraldia. Eta lehen esan balima dugu, askotan konstituzio bat defendatzeko akto ilegalak egin behar direla, onartu beharko da, normalean, konstituzio berri bat egiteko, ia derrigorrezkoa dela, aurreko egoeran, ilegaltzat joko den jarrera bat burutze. Eta konstituzio berri horrek, nolabait, legala bilakatzen dula bere sorrera, Agamenek esaten digun bezala. Konstituzio berriak bilakatzen dula legala bere sorrera. Eta hori da, Kataluniak jauzi hori egiten duenean, eta horregatik oso ondo azpimarratu du Ferranek ere ze alde dagoen adierazpen eta proklamazioaren artean, proklamazioaren momentuan, proklamazio horrek legeztatuko ditu ordura arte emandako pauso guztiak. Eta hori gertatu da, konstituzio guztiak sortu diren momentuan. Eta honekin ja, baituko nuke. Eskerrik asko, Mario. Ferran, mesedez, Maira, gutxi gora bera 50 minutu dauzkagu eztabaidarako, galderetarako eta eztabaidarako, berez ez bakarrik galderetarako. Aurreko saioan bezalaxe, ni igual abiatuko naiz, pare bat interbentzio txiki eta galderekin ponententzat, eta gero zuen txanda izango da. Bueno, nik uste bi ponentziako oso interesgarriak eta sakonak izan direla. Ferranekin hasiko naiz, bere izan baita lehenengoa. Ferrani galdetuko niokena da, berak proposatu dizkigun negoziazio espazio edo esparru hoietan, Mario Bosondo aipatu den bezalaxe berde eta gorri arteko joko horretan, nik ausentzia bat ikusi dut. Iruditu zait, bueno,
erabat konpartitu egiten ditut esparroi, baina iruditzen zait ere estatu espainiarrak badauzkala aukerak negoziatzeko. Segurunik berak aipatu den bezala, hori ez da bere borondatea. Baina borondate hori ere kanpotik inposa dakioke. Nola, demagun Katalunia independentzia aldarrikatzen duela. Behin aldarrikatuta, edo proklamatuta, bera ikepatu duen bezalaxe, hori sostengatu egin behar da denboran. Eta sostengatzeak berarekin dakar bueno, transizio ez egonkor bat gutxienez. Motzagoa edo luzeagoa izan daitekena. Alde horretatik, iruditzen zait, badagoela aukera bat Europar Batasunetik bereziki, presionatzeko Estatu Espainiarrari badibidez erreferendum bat antola dezan. Eta negozia dezan, sezesiorako bide bat. Uri bera oso antzera egin zuen Montenegrorekin. Montenegrok kasu horretan ez zuen proklamatu, zuzenean, aldarrikatu bai aldarrikatu zula, baina proklamatu ez. Eta azkar-azkar negoziazio mahai bat ireki izan Serbia, Montenegro eta Europar Batasunaren artean. Azkenean, kasu horretan bakigu Serbia, Espainiar estatuan askozaz ere ahulagoa dala, o ahulagoa zala momentu horretan, baina iruditzen zait, jakinik Europar Batasuna egokitu egiten dela realitatera, eta benetan proklamazio indartsu bat, sendo bat etortzen baldin bada, eta sinetsgarria baldin bada, nik bai ikusten detela nolabaiteko zirrikitu hori negoziazio bat gertatzeko, eta referendum baten eskenatokera joateko. Horri buruz, zure hausnarketa kontatzea gustatuko litzaidak. Muy bien. Posible ikusten dezun, ez dezun posible ikusten. Vamos a ver, es la primera vez que vengo al País Vasco que me hacen preguntas más moderadas que mis respuestas. No sé si indica esto algo o no. Vamos a ver, haciendo escenarios, la pregunta yo creo que es pertinente, es correcta. O sea, una ausencia porque puede ser que el Estado español tenga posibilidades de negociar. Hombre, en abstracto, pues puestos a hacer escenario, la respuesta es sí, posibilidad hay. Otra cosa es hablar de probabilidad, es decir, cuantificar la posibilidad. Hasta ahora, de negociación, ha ido desde el cero a la nada. Por tanto, por procedimientos endógenos, es decir, que salgan de la propia dinámica del sistema institucional español, yo creo que la probabilidad es prácticamente nula. Entonces, Asier apuntaba de que quizá desde una presión externa. Entiendo que la presión externa es una presión internacional y es una presión internacional de alguna manera vinculada, por lo menos predominantemente, a la Unión Europea. Vamos a ver. Estamos en diciembre del 2014. Hasta ahora se han intentado todas las vías de negociación a partir del sistema político español. Una voluntad que siempre se ha tenido desde Cataluña, desde los procedimientos, digamos, constitucionales, etcétera, es desde las fuerzas soberanistas y desde las fuerzas partidarias del derecho del derecho a la secesión, etcétera, es agotar esas fuentes, agotar esos procedimientos. Primero para ver si una de las posibles vías, que en uno de nuestros informes, el primero que hicimos, que es el informe sobre la consulta, mencionábamos 5 vías posibles dentro del marco español para conseguir el que se hiciera una consulta o un referéndum legal. Es decir, eso que se dice que automáticamente hacer eso es ilegal, es inconstitucional, eso jurídicamente, ya no políticamente, sino jurídicamente, es más que cuestionable. Hay vías. Es decir,
Si la voluntad política del gobierno español hubiera sido la de Cameron, no habría que tocar nada de la Constitución para hacer esa consulta o referéndum. Se podía hacer perfectamente desde el marco legal. Como ustedes saben, el 9 de noviembre pues hubo una cosa un poco rara, digamos, que fue como una consulta que no lo era, digamos, ¿no? ¿Y la respuesta del Estado cuál ha sido? La Fiscalía. O sea, unos votan y el Estado español contesta con una querella acusando a Mas y otros dos miembros del gobierno catalán de cuatro delitos, que eso sigue su curso, ¿no? En contra de lo que opinaba la Fiscalía en Cataluña. Ya saben ustedes que aquí ha habido su rifirrafe, digamos, han sido sus tensiones entre la Fiscalía de los dos lados. A ver, en política comparada, ha mencionado el caso de Montenegro. Bueno, haciendo política ficción puede ser posible, pero yo creo que, vamos a ver, yo soy muy reacio a basarnos para las secesiones dentro de democracias liberales, basarnos en ejemplos de secesiones que no son de democracias liberales. Yo creo que hay que comparar lo comparable. Esto es una de las premisas básicas de todos los estudios de política comparada. La tendencia en el mundo es que cada vez haya más estados. Si miramos el mapa de hace 100 años, primera, segunda década del siglo XX, ¿cuántos estados había? ¿Y cuántos estados hay en el mundo? Pues prácticamente la cifra se ha multiplicado por 4. La tendencia es que haya cada vez más estados en el planeta, no que haya menos. Ahora bien, si preguntamos cuántas secesiones se han producido, esos nuevos estados, cuántas secesiones se han producido dentro del contexto de la democracia liberal, es decir, cuántos territorios se han secesionado de una democracia liberal, no cuando se derrumbe un imperio, como el imperio austrohúngaro, el imperio soviético o el imperio otomano en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos ejemplos hay de secesiones en las democracias liberales? Que no sean islas. Las islas tienen su propia lógica. Incluso cuando se hace política comparada sobre federalismo, las federaciones que son archipiélagos tienen unas lógicas distintas. Las islas, vamos a dejarlas. En lo que es el mainland, las continentes, ¿cuántos casos ha habido? La respuesta es que no hay. Solo está el caso de Noruega respecto a Suecia, 1904-1905. No hay precedentes empíricos. Por lo tanto, mi respuesta es, ¿se puede entrar en una negociación con el Estado español? La respuesta corta, hasta ahora ha sido muy larga, la respuesta corta es decir, sí, estoy de acuerdo con la cuestión de que sea por imposición, entre comillas, externa, pero eso no se va a dar, creo, y aquí es un creo, o sea, es un poco aproximación futurible personal, hasta, primero, que la Unión Europea no perciba el caso catalán, o el que sea, como un problema para la Unión Europea. Hasta ahora no lo es. Hasta ahora es un tema incómodo, pero no es un problema. No es un problema para el mercado de las transacciones comerciales. No es un problema, de momento, para las multinacionales alemanas que hay en Cataluña, que, por cierto, no juegan precisamente un papel en contra de la secesión. No juegan precisamente, y creo que a medio plazo no es ni mucho menos un actor a desconsiderar, que la actitud de la Bosch o la actitud de Volkswagen, respecto, que es muy importante en la estructura industrial catalana. Primera condición, que sea un problema para la Unión Europea. Y segunda cuestión, que haya un discurso positivo desde Cataluña en relación a los actores internacionales, no solamente para decir que Cataluña está maltratada dentro del sistema español, que ha hecho los deberes, digamos, constitucionales y a pesar de eso no se le ha admitido la consulta, no solamente esto, sino que convenza a actores internacionales de que para ellos es conveniente, es más conveniente una Cataluña independiente que no una Cataluña dentro de España. Son dos premisas
que cuesta de construir, cuesta construir. Es decir, confianza en la negociación con el Estado español, cero. Ya, eso ya lo sabíamos hace 2 años, digámoslo así, pero creo que era inteligente agotar las vías, digamos, dentro de la constitucionalidad española, ¿eh? Pero eso hoy está agotado ya. ¿Probabilidad de que eso algún día se produzca? En estos momentos, claro, es hablar por hablar. En este momento no está en absoluto por encima de la mesa. La actitud del gobierno español es ganar el partido por 5-0. Ya está. No es negociar ningún 3-2. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues depende de lo que pase, y aquí viene la radicalidad de la respuesta respecto a la pregunta. Es una cuestión práctica. Yo creo que es una cuestión, sobre todo, fáctica. Porque en el momento actual, ¿negociar qué? Ya no estamos en la negociación de un cambio de constitución. Porque el cambio de constitución española debería incluir tantas cosas que yo creo que la cultura política española no da ni para el 15% de esas cosas. Eso significaría para Cataluña tener un autogobierno prácticamente de país independiente en prácticamente todas las materias. Se podría renegociar alguna cuestión, en fin, de los, como hacen los estados asociados o los, algunas federasis, ¿no? De pasaporte, algunos impuestos, etc. Pero que todo lo demás, no solamente en materia educativa y cultural, como a veces se dice, sino en política europea, ser un actor en Europa. Cataluña hoy y el País Vasco no pintan nada a nivel de política europea. No son actores. A diferencia de lo que ocurre en algunos casos federales, como el que respeta más sus territorios es Bélgica, ¿eh? Que incluso un ministro regional puede presidir la delegación belga, ¿eh? en Europa, por ejemplo, ¿no? Hay mecanismos, pero yo veo el Estado español tremendamente, digamos, muy poco. Es una cuestión de cultura política. Es decir, que hablando incluso con las mentalidades, con esto acabo, ¿eh? Perdón por la con la mental. Tenías que haber pedido brevedad. Hablando incluso con personas en Madrid, por ejemplo, ¿eh? Colegas que son leídos, ilustrados y viajados, que no siempre es el caso, ¿eh? Pero hablando con estos, incluso estos, en los primeros 2 minutos hay complicidad. A los 2 minutos 10 segundos se acabó la complicidad. Es decir, es eso que decía de la cultura política española transversal de carácter afrancesado, jerárquico, jacobino en la izquierda, etc. Que aún se mueve con un concepto muy tradicional de lo que es la igualdad. ¿Igualdad de quién? ¿De qué? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los iguales? La respuesta clásica, que es la de los ilustrados amigos, digamos, es igualdad de ciudadanía. Y cuando rascas un poco sale Bono. Falangismo. Hablando en plata. Es decir, posibilidad de cultura. Romper una cultura política es mucho más difícil porque es lo que se transmite de generación en generación. Es lo que aprendes sin que nadie te lo enseñe. Y eso es lo más difícil de cambiar. Eso no viene del franquismo. Eso viene de mucho más atrás, de una concepción de Estado preliberal. Es decir, estamos, se puede decir 3 siglos, hay quien lo dice, son 5 siglos, no 3 ya. En fin, por lo tanto, mi escepticismo respecto a la posibilidad de esto es que francamente no lo veo. Veo incluso más realista una ruptura, que después no haya negociación, y cuando yo no esté ya en este planeta, a lo mejor negocian algo. Pero antes me parece que lo veo, vamos, idílico. Eskerrik asko, Ferran. Mariori galdera bat egin behar nion, baina oain zuen unea danez, zuen emango dizuegu hitza. Eta kaso, aurrera egiten dugun enean, nik egingo diot galdera hori. Ordu erdi eskaz falta. Nik egin dezaket bat. Es una pregunta para ti, Ferran, aprovechando que ibas a que planteabas una cuestión en relación con la necesidad de convertirse en problema para la Unión Europea, ¿no? Es una cuestión incómoda, pero no es un problema. ¿Y cuál es la forma de convertirse en un problema para la Unión Europea?
No sé si lo habéis valorado o no, porque tiene dos ventajas lo que te voy a plantear. Una es que creas un problema a la Unión Europea, o quizá un problema que tenga que pensar un poco más en relación con su gestión, uno. Y dos, que desmontas, digamos, un argumento que se puede utilizar fácilmente por parte del Estado, que es el argumento del miedo, os vais a quedar fuera de. Y sería, y si resulta que Cataluña empieza a plantear ya discursivamente que quiere ser un Estado europeo fuera de la Unión Europea, ¿eso puede ser la forma de crear un problema a la Unión Europea? ¿A la Unión Europea le interesa o le interesaría o le puede convenir o no le puede convenir que surja un Estado en Europa que esté fuera de la Unión Europea? Esa sería, si por un lado con eso consigues que se cree un problema o algo que tengan que gestionar de forma un poco más complicada, y por otro lado también estás desmontando gran parte de la argumentación que puede llegar por parte del Estado a partir de ahora de asustar a la gente con el hecho de que queda fuera de la Unión Europea, ¿no? No sé si esa cuestión la estés trabajando en Cataluña o no, o si es que hay algún planteamiento al respecto. Bueno, entiendo que me piden brevedad. A ver, efectivamente, esto lo hemos tratado en uno de esos 18 informes que hemos hecho. Uno concreto es sobre la Unión Europea, o sea, la transición, digamos, hacia la independencia en el caso de Cataluña en relación a la Unión Europea. Esta mañana, por ejemplo, he oído la ponencia, el final de la ponencia de Juanjo Álvarez, que establecía una serie de escenarios que son precisamente los escenarios posibles que en ese informe del Consejo de la Transición Nacional también hemos hecho. O sea, ¿cuál es la posible evolución futura de Cataluña respecto a la Unión Europea, ¿no? Que hay un gradiente de decir, desde el primer escenario, de decir el más favorable a la integración europea de Cataluña independiente es que si se declara independiente no pasa nada, un poco a lo que estaba más o menos previsto en el caso de Escocia, es decir, de que hay un periodo de transición, de acomodación, digamos, pero que ni los ciudadanos lo notan, no salen fuera para luego entrar. Esto muchas veces en Escocia se ve como irracional, ¿no? Sino que se mantiene dentro y hay que reajustar el tipo de legislación, el tipo de miembros del Parlamento Europeo que le correspondería en Escocia, etc. Pero se mantiene dentro. Y en el otro extremo está que tú estás fuera. Si tú te vas, eres un Estado independiente, tú quedas automáticamente fuera de la Unión Europea, pero quedas fuera sine die. Es decir, que no estás ni en la cola de los que quieren entrar. ¿Por qué? Porque hay un derecho de veto estatal. Y por tanto, solo que un Estado de los miembros 28 te vete, sea cual fuera, incluido España, tú no estás ya en eso. Y hay dos escenarios, digamos, intermedios, que no detallo porque es lo mismo, que se ha dicho esta mañana. Hemos contemplado, obviamente, que en el cuarto escenario, Cataluña quede fuera de la Unión Europea. Claro, no es lo deseable ni es lo que la mayoría de la población catalana desea. Cataluña ha sido europeísta desde el franquismo. Es decir, por no remontarme antes, digamos, el nivel de visión de integración europea incluso es mucho anterior, digamos, a lo que es el sistema constitucional español. Entre otras cosas porque ser europeo significaba en el inconsciente catalán ser menos español, digámoslo así, en plata. Es decir, era como una tierra de esperanza, a veces muy idealizada también, ¿no? Es una tierra, digamos, donde la gente era libre y tal. En fin, hay muchos poetas en Cataluña, ¿no? Lo cual es un indicador que no es un país normal. Contemplamos eso. A ver, fuera de la Unión Europea hay vida. Hay vida. Y con una economía internacionalizada como la catalana, que ya vende mucho más al mundo que a España, digamos, ¿vale? A Europa fundamentalmente, pero también a China, a India, etcétera, etcétera, es una economía muy abierta, es muy competitiva en determinados ámbitos, con un nivel muy importante en investigación, por ejemplo. Está muy internacionalizada y, vamos, los estudios que se hacen, con todas las incógnitas que eso se hace, pero
podría perfectamente estar en la EFTA, como se citaba, en la mañana, y no pasaría nada. Total, ser socio de Suiza o de Noruega, hombre, pues tampoco está mal. Eso, dicho en otras palabras, en negativo. Eso no va a ser impedimento para frenar, por lo menos, la voluntad de la secesión. ¿Por qué? Porque el escenario de competitividad es suficientemente fuerte como para, en un periodo previsiblemente transitorio, estar fuera de la Unión Europea. Pero la Unión Europea tendría un problema entonces. Las empresas tendrían la circulación de mercancías. Nadie se imagina a medio plazo una Cataluña independiente entre Francia y España, una Cataluña como una isla, digamos, no europea o no de Unión Europea, en medio de dos estados de la Unión Europea. Eso puede pasar en un periodo transitorio, pero yo creo que a medio plazo esto no. Pero sí que es un argumento, y eso hay que reconocerlo de una manera clara, que así como dijeron el argumento de decir, si ustedes se van de España, ustedes vagarán por el mundo sideral, no sé qué tonterías dijo el ministro de Exteriores, ¿no? O ustedes se empobrecerán, ¿no? Como dice Rajoy, ¿no? Que francamente creo que no sabe muy bien de qué habla, ¿no? O sea, ustedes serán un país subdesarrollado, ¿no? Si ustedes se van de España, cuando todos los datos indican que si nos vamos de España no seremos nosotros los subdesarrollados precisamente, Es decir, y con el nivel social y el nivel económico, esto es perfectamente, es de los países que claramente independizables, digámoslo así. Pero en cambio el argumento, si ustedes se van de España, dejarán de estar en la Unión Europea, eso sí que cuesta de contraargumentarlo. Es mucho más compleja la respuesta. Y ahí sí, no quiero dar, ideas a quien no debo, ¿no? Pero ahí sí que, desde el punto de vista de la legitimación, de la posición propia respecto a la población catalana, ahí sí que hay, una grieta por la cual la contraparte, ¿no? La otra contraparte, puede entrar. No por el tema económico, sino por el tema de la Unión. Bueno, orain bai. Ordu erdi eskas gelditzen zaigu, eztabaidarako eta galderetarako. Mendik hasi. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, Iesker. Yo tengo una pregunta para el profesor Requejo. Bueno, de hecho son dos preguntas que haré muy brevemente. La primera es, y parten de una premisa, que es que, vale, de acuerdo que el interlocutor es un interlocutor inválido o con el que poco se puede interactuar. ¿Se contempla la posibilidad de que, teniendo en cuenta que los estados son marcos redistributivos, una Cataluña independiente dejaría de redistribuir con el resto de España? ¿Se contempla la posibilidad de que, a pesar de que no haya un proceso de negociación, de que se declare la independencia de manera unilateral, se contempla la posibilidad de seguir manteniendo ciertos marcos o ciertos flujos redistributivos con el resto de España en la medida en que hay lazos históricos, culturales, económicos con el resto de los españoles? Y la segunda pregunta es, para que la declaración unilateral de independencia, como cualquier otro proceso de decisión política, sea plenamente legítimo, tiene que ser el resultado de una confrontación de dos posiciones, o más, en este caso, dos. Es cierto que el interlocutor es inválido, pero también es cierto, y los dos conocemos por la universidad de la que venimos, que hay gente con planteamientos sólidos y razonables que, cuanto menos, llevan a cuestionarse si determinados aspectos, no formales, pero sí de fondo, son deseables o no. Entonces, ¿qué escenarios contempla los promotores del proceso para que esa deliberación se dé y de forma que los ciudadanos, en el momento en el que vayan a votar realmente informados, independientemente de cuál sea mi posición a favor o en contra? Eskerrik asko, beste intervenzioren bat eskatu du norbaitek, ingo ditugu intervenzio txanda bat, eta gero erantzungo dute, ze bestela denbora jun ingo zaigu. Bueno, bi hausnaketan nituen, baina egingo du bat laburtzeko. Requejo lorentzako da, orduan, la plantaria Requejo. Yo he entendido que
hay dos con, me parecen condiciones en dentro de la pega tu mesedez, pega tu pixkat. Micrófono apegatu ahora. Dentro de la lógica de entender estas cuestiones dentro de un proceso emancipatorio de la humanidad, he entendido que las dificultades de implementación de un proceso democrático al menos se plantean en dos niveles. Una, exige un contexto democrático, que se da en países como, por ejemplo, tal vez Inglaterra, se da en Suecia, se da en Canadá, se da tal vez en Bélgica, se da en países como Turquía, Rusia, España e incluso Francia y otros. Y el segundo, que en un mundo, porque los Estados-nación tienen su historia, en un mundo asentados en Estados-nación, no es casualidad que un principio tan terrible como el principio de no injerencia contra lo que hace un Estado, contra sus pueblos, contra sus comunidades, y que es el resultado de catástrofes terribles contra los derechos humanos, es decir, se plantea como algo que es cuestión de Estado, es decir, es un principio de esa soberanía que tiene el Estado. Luego pienso que esos dos problemas tenemos que afrontarlos como dos problemas decisivos para resolver nuestra potencial estrategia de desarrollo democrático. Y luego también tenía otra pregunta, pero prefiero no. Beste galdera interbentzioak, handikan beste bat, bi, hiru. Hiru gehiago dortik. Egunon, una pregunta también para Ferran, referida a Cataluña, que Mario, si quiere, la podía trasladar a Euskal Herria. Y que esta se coloca tal vez en otra dimensión, unido a la sexta condición, creo que era, porque no lo he apuntado, que decías al final de tu intervención. Yo vengo escuchando más de una vez a las CUP, por ejemplo, que este proceso independentista tiene que tener contenidos sociales. Ahora, más recientemente, con relación a esa candidatura tal vez única que se podría hacer, Esquerra Republicana dice que sería mejor hacer candidaturas diferentes precisamente en relación a ese contenido, porque hay un socio que tal vez no es demasiado fiable, etcétera. Tú en el punto, en la condición sexta, creo que era, decías que tiene que ser un mensaje único, donde toda la población se pueda ver reflejada, etcétera. ¿Cómo verías esa, para mí, contradicción? Nik uste bukatuko dugula txanda hori, beste bi pertsonek eskatu dute, eta gero berak erantzun dezala nahi du moduan. Alik eta era laburrenean uski. Egun honden hori. Para Ferran también una pregunta en relación a que nos ha dejado claro que, ¿se oye? Que el referéndum consulta ni se ha hecho ni se va a hacer. No se va a hacer referéndum. Que por lo tanto el escenario plantea una proclamación en relación a unos resultados electorales. Y sin embargo, en esa especie de DAFO, ¿no?, la máxima debilidad ahora en el proceso la tienen los partidos, ¿no? ¿Qué escenario queda entonces? Eta hor dago bosgarren hitza, eta bosgarren hitz horren ostean Ferranek erantzungo du. Espera un momentito, una última y ya te toca. Eso, non. Quisiera hacer un pequeño inciso y después la pregunta sobre lo que se ha hablado. Y me ha parecido todo muy, muy interesante. Yo recuerdo en unas jornadas como esta, organizadas por Eusko Ikaskuntza, pues una vez hablando pues, de estos temas que tanto nos interesan,
El señor Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en España, nos recordaba y se me quedó grabado, es decir, decía, un poco como ha dicho Ferran, ¿no? Históricamente en el constitucionalismo español nunca ha habido una reforma constitucional, nunca. Decía, las constituciones en España siempre han acabado mal. Nunca ha habido ninguna reforma constitucional. Han acabado en una revolución o han acabado en un golpe de Estado. Y en total, yo veo, no sé, ese panorama, ¿no? Lo transmito. España es especialista en eso. La guerra de Cuba, ahí está. O sea, sabía el Estado español que tenía perdida la guerra, pero hay que salvar el honor patrio y, por lo tanto, se embarca en lo que haga falta. Aquí la gente se escapaba por no ir a Cuba, los que fueron a Cuba, pocos volvieron. Bueno, quiero decir que es inherente a la cultura política española, ¿no? Para terminar, los esfuerzos que se han hecho en España, pues desde el País Vasco también, bueno, ahí está el Plan Ibarretxe. Bueno, se hizo un esfuerzo y se plegaron alas y volvimos un poco al estado anterior, esperando una mejor ocasión. Después, sobre la ¿cómo se llama? Resistencia cívica o desobediencia cívica, pues ahí tenemos el caso de Juan María Atutxa, que fue condenado, ¿eh? Que fue condenado y ahí estamos. Lo que le quiero decir es a Ferran, y la pregunta es esta, ¿es posible en Cataluña un plegamiento de alas, pues como ha ocurrido aquí en Euskadi, o esto ya no es posible? ¿Han ustedes hablado con el ejército? ¿Qué piensa el ejército al respecto? ¿Hay alguna información o no debemos tener en cuenta? Quiero decir, lo que yo le quiero decir es si, en fin, la presión internacional va a ser suficiente o cabe, no sé, este repliegue en Cataluña como ha ocurrido aquí. Gracias. Ferran, quan vulguis. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, la primera era, a veces tomo nota y no me entiendo mi letra, pero tengo apuntado aquí una declaración unilateral de independencia, eso cómo se legitima, ¿no? Es decir, a través de qué procedimiento está previsto, etcétera. Bueno, saben ustedes que actualmente estamos en el momento que estamos, después del 9N, siguiendo un poco lo que ponía uno de los informes del Consejo de la Transición, habríamos la posibilidad, que también lo hemos enseñado en la ponencia, en la presentación, de si no hay referéndum, entonces hay elecciones. Elecciones que los partidos transforman en elecciones plebiscitarias. O sea, hasta en un primer momento, ¿cómo se legitima que en Cataluña hay una mayoría de la ciudadanía favorable a la secesión? Pues con un triunfo de los partidos que están a favor de eso, de los partidos que incluyen en su programa electoral como punto estrella, si nosotros ganamos las elecciones, vamos a iniciar un proceso hacia la secesión. No ya hacia preguntar sobre la decisión, porque las elecciones sustituyen al referéndum que no nos dejan hacer. Después de las elecciones seguimos en un marco legal español durante un periodo, que es el periodo en el cual marcábamos la idea de construir las estructuras de Estado, se puede empezar ya a hacer un proceso constituyente, no aprobar una constitución, pero sí un proceso constituyente, etc. Depende del tiempo que eso dure, cuanto más nos alejamos en el tiempo del momento de las elecciones plebiscitarias, más se necesita legitimar de nuevo
con un referéndum, con una consulta o con unas elecciones constituyentes el resultado de las primeras. Cuando menos nos alejamos en el tiempo de las elecciones plebiscitarias, se da por descontado que la decisión política de la ciudadanía ha sido, digamos, ya mantenida. En definitiva, yo creo que si se hacen finalmente las elecciones plebiscitarias, hay una mayoría a favor de la secesión, de los partidos que apoyan la secesión, y se entra en ese periodo, uno de los grandes, el gobierno va a tener dos piedras en el zapato, digamos. Va a tener dos temas dificilísimos de hacer. Primero, la construcción de las estructuras de Estado, que eso hay que hacerlo de manera alegal, porque desde luego no te van a dejar, digamos, hacer estructuras de Estado para secesionarte desde un Estado que no quiere que te secesiones. O sea, que aquí hay que hacer encajes de bolillos. No es imposible. No es imposible, por ejemplo, tener una agencia fiscal propia, tributaria propia, por lo menos para cubrir, digamos, el 60-70% de lo que son los recursos. Aunque no tengas el 100% de esa estructura de Estado, puedes tener una buena parte. La segunda cuestión era, he entendido que no era una pregunta, la cuestión era una reflexión sobre esto de la emancipación de la humanidad, si la no injerencia de los estados es un problema permanente para conseguir esto para la presión internacional, ¿no? Bueno, a ver, la democracia liberal yo creo que es un proyecto siempre inacabado. Las democracias no, siempre hay en la práctica valores y procedimientos a profundizar para realizar mejor los valores del liberalismo político y para realizar mejor los valores de la cualidad democrática, de la calidad democrática y para realizar mejor los valores de la redistribución social. Siempre hay margen para eso. Es un viaje inacabado. Ahora, la comunidad internacional no siempre ha tomado las mismas decisiones. Con la misma legalidad ha hecho cosas distintas. Con los mismos tratados ha hecho cosas distintas. Para decirlo, hay como tres fases en el último siglo. Para decirlo, ya, en fin, no hacer otra presentación, digamos. Si comparamos las dos últimas fases, la segunda fase sería después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta cuándo? Hasta la hecatombe, digamos, del Imperio Soviético, hasta el 89-90. En esa fase, la actitud de la legislación internacional, Carta de Derechos Humanos, Carta del Convenio de Derechos Cívicos y Políticos, las leyes sobre los tratados sobre las minorías, etc., eso se ha aplicado desde el punto de vista de las secesiones, diciendo las secesiones son ilegales. Eso está pensado solo para los procesos de descolonización. Y punto. En todo ese periodo solo hay un caso de secesión, que es el de Bangladesh. No hay más. Con la misma legalidad, a partir del 89-90, se han hecho cosas distintas. Cuando se derrumba ese imperio soviético, se legalizan cosas, incluso con referencia a tratados, etcétera, que antes impedían las secesiones, que antes impedían la constitución de. Por lo tanto, los argumentos jurídicos, como muy bien apuntaba alguien, lo apuntaba Mario, vienen después de lo político. Si hay acuerdo político, si hay proceso político, después la legalidad se adapta. Los argumentos jurídicos siempre tienen un recorrido largo en los procesos de estabilización y un recorrido muy corto en los procesos de crisis. Porque, claro, como en el caso español, si uno adopta solamente la perspectiva legal, constitucional, para solucionar un tema que no está solucionado, como es la acomodación de un Estado plurinacional, si uno adapta desde la perspectiva solo de las leyes, cuando precisamente las leyes son parte del problema, una parte muy importante del problema, ya se ve que no se va a solucionar nunca con esa actitud. Por tanto, en fin, yo lo de la comunidad internacional lo veo
relativamente flexible en tanto que pragmático. Al final las cosas se van a decidir por criterios, no por valores de grandes discusiones sobre la democracia, no, por intereses y por realismo político. Y eso, el guión está abierto. ¿A qué? A que cada uno demuestre su fuerza. Si tú eres un actor débil, vas a perder. Si tú eres un actor intermedio, puedes ganar o empatar el partido. Y si tú eres entre intermedio y fuerte, pues tienes posibilidades de ganarlo. La CUP y los contenidos sociales. Bueno, esto es un tema, efectivamente, que forma parte del debate actual. ¿Qué es distinto que el de las listas juntas o separadas? Que es que esto es más, yo creo que más coyuntural y que no es... En estos momentos se ha convertido esto, yo creo que por error político de los partidos, se ha convertido eso en un centro de gravedad, de discusión, cuando eso es mero instrumento, no es el tema de fondo. Pero en cambio la pregunta que apuntaba sí que es un tema de fondo. Es decir, la independencia, ¿independencia para qué? ¿Qué modelo queremos? Bueno, está claro que en una sociedad como la catalana, que es una de las sociedades más plurales de Europa, es mucho más plural que Noruega, o que Austria, o que España, es totalmente lógico que haya programas distintos, no solamente en materia socioeconómica, sino en otras materias, en justicia lingüística, en cuestiones de lo que es la calidad de una democracia, en la cuestión de los límites de los derechos, etc. Hay proyectos distintos, esto es lógico. Y esa pluralidad se expresa a través de los partidos. Mi respuesta, y así se lo he transmitido también a los actores, a los partidos, es que yo creo que no hay que decir solo independencia. Pero que, o sea, no solo independencia, sino que se tiene que dar contenido a que lo que vas a hacer con la independencia va a ser, digamos, como un marco institucional, llenándolo con lo que puedes pactar. Hay, por ejemplo, consenso en Cataluña, por ejemplo, sobre la construcción de una democracia de mayor calidad. Y eso significa, pues, tanto el trato, por ejemplo, de los mecanismos de participación, que tienen que estar ya, yo creo, incluidos en el proceso constituyente. No solamente en la Constitución futura, sino en el proceso constituyente mismo. O los mecanismos de transparencia, de no corrupción, o el objetivo es tener los índices de corrupción que tiene Dinamarca, por decirlo de alguna manera, no los que tiene Venezuela. Eso se puede pactar. Se puede pactar, por ejemplo, el estado de bienestar y los derechos sociales. A ver, Convergencia Democrática tampoco es un partido neoliberal. A veces sus enemigos les dicen que son neoliberales, pero eso forma parte de... No es. Hay sectores socialdemócratas en Convergencia. Es decir, es un partido centrista en el que conviven distintas... Esto se puede, digamos, también poner ahí, ¿no? La cuestión de los derechos, la cuestión de una economía abierta y competitiva, la cuestión de promover la investigación y la innovación. Es decir, hay como unos grandes puntos que pueden ser pactados por los partidos que están por la independencia. Yo creo que es un error solamente decir independencia, independencia, independencia. Porque eso al final te pregunta, ¿independencia para qué? Hombre, pues independencia para hacer una cosa no como la tenemos ahora, sino que mucho mejor. Hay muchos modelos en el mundo de referencia. Por tanto, en fin, yo eso lo veo como efectivamente un problema que creo que no se le ha dado suficiente atención por parte de los partidos, pero no veo en absoluto que sea un obstáculo para que esos partidos hagan, digamos, una especie de programa transversal ya en las próximas elecciones para llenar a grandes, con headlines, a grandes titulares, digamos, el tipo, digamos, pero sin concretar qué políticas sociales concretas y qué tanto por ciento del presupuesto se va a dedicar a educación. Eso, aquí hay visiones distintas, como es lógico, en todas las democracias. Eso no hay que pactarlo, porque intentar pactar eso es dividir. Hay que pactar cosas que unan, no que separen. La siguiente era partidos... Sí, efectivamente yo he dicho que el referéndum no se va a hacer.
No se va a hacer porque yo creo que ese proceso, de momento, está agotado. Está agotado. Ahora, en su caso, vamos a ir a estas elecciones que decíamos. Elecciones de carácter constituyente por parte de los partidos. Después de las elecciones, ¿qué? Creo que esto ya lo he dicho antes. Estructuras de Estado y segundo punto importantísimo que tiene que solucionar el nuevo gobierno, que previsiblemente habrá de ser un gobierno de coalición, es la gestión del tiempo. Yo creo que eso es el punto clave y donde aquí los partidos y el gobierno se puede equivocar o no. Es decir, la gestión del tiempo sobre la proclamación. Porque claro, esto es complicado. Esto es complicado porque no puede ser tan tarde como para que el movimiento se deshilache, ni puede ser tan pronto como para hacer una proclamación cuando no la puedes aguantar, cuando no la puedes, digamos, defender, cuando no tienes las estructuras de Estado que decía antes como para mantener esa independencia. Entonces, el momento, teniendo en cuenta que el 2015 en España es un año electoral, por lo tanto, que la vocación de negociación por parte del Gobierno central, si antes era cero, ahora será menos que cero, es una gestión del tiempo complicada. Las dos cosas, montar las estructuras de Estado de manera alegal y dos, la gestión del tiempo respecto a la proclamación. ¿Cuándo va a haber referéndum? Puede haber referéndum, y así lo han planteado algunos partidos, un referéndum posterior a la proclamación. Este es un tema que unos partidos lo ven de una manera y otros partidos lo ven de otra. No es un tema inmediato. Ahora lo inmediato está marcado por las elecciones y el nuevo gobierno. Que creo que tiene que ser un gobierno muy fuerte. Un gobierno político en su sentido más, no un gobierno de técnicos, sino en su sentido más enfático. Con personas perfectamente legitimadas, con prestigio internacional en todos los ámbitos que manejen, etcétera, etcétera. Y la última era la cuestión esta de Pérez Royo, que efectivamente en España no ha habido reformas constitucionales, esto en términos generales pues es cierto, cuando se plantean cambios hay lío, digamos, hay golpes de Estado, hay guerras civiles, hay, en fin. La cultura política española da lo que da de sí, que es muy poco en este tema. Si hemos hablado con el ejército, hombre, yo no. No le puedo decir nada más. Y por lo que yo sé, el gobierno catalán no ha hablado con el ejército, entre otras cosas porque no tiene línea directa con el ejército. ¿Es posible que se plegue alas? Caso Atutxa II, digamos, ¿no? Hay actualmente una querella con cuatro casos respecto al presidente de la Generalitat, a la vicepresidente de Gobierno y a la consejera de Educación, que los acusan de cuatro. Puede ser que de los cuatro, uno de ellos, no sé, el delito de desobediencia, quizás es el que tiene, dicen los juristas, más, podría decir, entre comillas, peligro, y el de prevaricación, pero prevaricación se creen que no, ¿Es posible plegar alas con eso? Es decir, que haya una querella, haya una... Se pueda cuestionar si inhabilite, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, ¿no? Aunque no se castigue con pena de cárcel. Hombre, pues sí. O sea, esto como un escenario posible de que puede pasar. Sí, eso quiere decir que será el final de todo. Pues hombre, eso depende de lo que se haya preparado antes. Esa sería una de la agenda oculta, podríamos decir, potencial, como es oculta, no sé si es, digámoslo así, pero es un punto de acuerdo previo a las elecciones entre los partidos. ¿Qué hacer en caso de que la querella triunfe, digamos? Ya saben ustedes que esa querella está presentada por la Fiscalía Española en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ahora la pelota, digamos, está en el tejado de ese tribunal, es una querella presentada por la Fiscalía Española en contra de la opinión de la Fiscalía Catalana, pero quien lleva el caso es la Fiscalía Catalana, porque está en ese tribunal. Caso que se admita a trámite, ya veremos lo que se hace, ahora estamos que no se sabe si se admite o no se admite a trámite, y si no se admite, en principio, pues ya está. Hay juristas que dicen que eso es recurrible al Tribunal Supremo, pero otros juristas dicen que no, es decir, los juristas a veces
tienen posiciones lógicamente diferenciadas, o no muy lógicamente, es decir, posiciones diferenciadas, bueno, ya veremos qué pasa, y si se admite a trámite, pues bueno, ya veremos luego entonces la, digamos, la resolución final del tribunal. Eso yo creo que tiene que estar pactado, entonces, las fuerzas políticas secesionistas, ¿qué hacen delante de eso? Y no me refiero solo a los partidos, sino a los movimientos sociales. O sea, lo que está detrás del 9N, ahí hay una densidad, digamos, importante. La gran ventaja de Cataluña, ¿cuál es? El gran punto fuerte de Cataluña actualmente. Su ciudadanía. Su ciudadanía. La ciudadanía que está, digamos, movilizada, primero por el derecho de la secesión, y luego por la secesión. Es una ciudadanía que ha dado muestras de una permanencia, digamos, en su reivindicación, que de momento no hay signos de que esté decreciendo. Todas las encuestas, datos del 2014, es que se mantiene el 45%, que es una cifra alta, los que son partidarios de una Cataluña independiente. No del derecho de ser independiente, que eso es mucho mayor. Estamos en lo que decíamos del 70 al 80%. Pero de la secesión concreta, de utilizar ese derecho para decir sí, quiero irme, eso está en la línea del 45% de una manera estable. De una manera estable. Mientras esa fortaleza no decaiga, y yo creo que en el caso de la Fiscalía no va a decaer eso, como mínimo, digamos, el movimiento, la reivindicación, el proceso político va a seguir, porque no se le dan, entre otras cosas, cauces de canalización dentro del propio sistema constitucional actual. Por lo tanto, la presión externa va a seguir. ¿Es posible plegar alas? Pues quizás sí, pero será una cuestión de fuerza. Este plegar alas es una cuestión de ser más débil que el otro. Y como eso ya lo sabes, puedes prever o puedes procurar ser lo menos débil posible. En términos democráticos, es decir, en términos de movilización, de internacionalización, de liderazgo y de, digamos, reivindicación de la acomodación nacional en estructuras europeas. Y creo que nada más. Eskerrik asko Ferran Requejo, eskerrik asko Mario Zubiaga. Hemen txutzi behar dugu. Gogoratu gorratxaldean mai ingurua izango dala, alderdi sozioekonomikoi buruz hitz egingo da, erabakitze eskubidea, alderdi sozioekonomikoekin lotuko da, eta hori arratsaldeko hiruterdietan hasiko da. Bueno. Muy bien.